Comenzar. Rogamos vayan tomando asiento, pongan sus dispositivos móviles en modo avión o en su defecto en modo bodega y prepárense a disfrutar de esta mágica experiencia en torno al apasionante mundo del vino. Si quieren más información, pueden visitar nuestro espacio web en www.migueldelucas.com. Y si deciden tomar alguna foto o vídeo, por favor, asegúrense que salga muy bonita y compártanla en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, en @migueldelucastv. Señoras, señores, gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Bueno, mirad, vamos a dejar un segundito a que los técnicos solucionen este pequeño imprevisto porque es interesante que veamos esto porque hay un hecho que está relacionado con el mundo del vino que ha pasado desapercibido a lo largo de la historia y yo creo que no lo vais a conocer y puede ser un punto de partida maravilloso para comenzar este espectáculo. Digo todo esto porque tengo que hacer tiempo en lo que lo arreglo. Un segundito, ¿eh? Con nosotros esta experiencia. Bienvenidos a Vindie. El 21 de diciembre de 1968 despegaba del Centro Espacial John F. Kennedy en Cabo Cañaveral el Apolo 8. Su misión, salir de la órbita de la Tierra, visualizar la Luna y regresar a casa. Los astronautas Frank Borman, James Lovell y Neil Anders serían los primeros humanos en salir de la órbita terrestre. Serían los primeros humanos en ver la Tierra completa. Los primeros en ver el lado oculto de la Luna. Y también los primeros en ver el amanecer de la Tierra desde la Luna. No sería hasta el 20 de julio de 1969 cuando, gracias al Apolo 11, un ser humano caminaría sobre la Luna. Es sabido por todos que en aquel momento una sencilla frase pasaría a la historia para siempre. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Lo que no es sabido por casi nadie y que siempre ha permanecido guardado con un celoso cuidado es lo que ocurrió momentos antes de ese primer paseo lunar, cuando Aldrin rompió el precinto de una bolsa de plástico y sacó su contenido, pan y vino. Sin dudarlo dos veces y sin pensar en lo que instantes después vendría, brindó por la humanidad. Sí, brindó por la humanidad. En la gravedad de un sexto de la Luna, el vino lentamente serpenteó y graciosamente salió hacia un lado de la copa. Luego, recitó estas palabras que, como salidas del corazón, rebotaron en el alma de su compañero Armstrong. Soy la vida.
Ustedes, las ramas. Quien quiera que more en mí, traerá un gran fruto. Mira, era la primera vez que este mágico líquido llegaba a la Luna y era testigo de excepción de un hecho histórico. Hoy aquí también haremos algo por primera vez. No sé si será histórico, pero será por primera vez, porque maridaremos el mundo de la magia y el mundo del vino. Y brindaremos también, claro que sí. Ya no creo que brindaremos porque siempre tengamos a alguien con el quien compartir una copa de vino, que aunque no sea en la Luna, quizá sea bajo su luz. Ahora sí, bienvenidos a Vindie. Gracias, amigos. ¡Vamos al lío! Oye, me encantan los trabajos donde te pagan por beber. Maravilloso. Mirad, dicen que los vinos y las personas, los vinos y los magos, solo tenemos una primera oportunidad para causar una primera impresión. Así que voy a empezar con lo mejor, o sea, con lo que llevo practicando años y años para sorprenderos, dejaros con la boca abierta y que luego ya seáis míos. Mirad, el juego consiste, bueno, mostrar una bolsa de papel vacía, así, y una botella en el interior. Al contar hasta tres, una, dos y tres, la botella desaparece. Pero, como aquí hay mucho nivel, hago así y la botella vuelve a aparecer. No os ha gustado nada, ¿no? No pasa nada. Es normal. Bueno, la relación del mundo del vino, del mundo de la magia es muy especial. Mirad, ya en la Edad Media, la bebida más famosa que había en aquella época era el vino, pero no cualquier vino. Era un vino llamado vino especiado o vino hipocrático. Se dice así porque su inventor o descubridor fue el filósofo Hipócrates. Curiosamente, Hipócrates es el primer autor al que se le reconoce un pequeño fragmento de una obra literaria donde habla del concepto de magia, pero un concepto de magia metafórico, diferente. De hecho, contaba la historia de cuatro reyes, cada uno de ellos tenía una corte y cada una de las cortes tenía vides y vides y vides, unos viñedos maravillosos. Y cada uno de los tres primeros reyes siempre trataban de desaparecer para juntarse con el cuarto rey y poder disfrutar de una maravillosa copa de vino. Lo más increíble de esta historia es que se puede representar con una simple baraja de cartas. Mirad. Cuatro reyes de rombos, el trébol, el rey de la pasión y por último el de picas. Nada más, absolutamente nada más. Mirad cómo conseguían escapar de cada una de sus responsabilidades para juntarse con los demás reyes. Mirad. Mirad, el primer rey, el de rombos, aquí, así, muy clarito, ¿eh? Cuatro cartas, mirad. Una, dos, tres y cuatro. Una, dos, tres. Mirad. Con el de tréboles
pasa algo parecido. Cuatro cartas, trébol en el medio, y una, dos, tres y cuatro. Más despacio, no se puede hacer. Dos, tres y cuatro. Este rey, representado por el corazón, habla de la pasión con la que hay que hacer el vino para que realmente quede un buen caldo. Sin pasión no hay literatura, sin pasión no hay magia y sin pasión no hay vino. Mirad esto. Como os digo, no se le puede dar la espalda. Mirad. Ahí. Mirad. Pero claro, Valladolid no es un sitio para que desaparezcan las cosas, es un sitio para que aparezca la magia. Y la magia, ¿sabéis?, está en los pequeños detalles, en las cosas que no pasan completamente desapercibidas. Muchas veces cuando abrimos una botella de vino, vamos rápido a abrir la botella de vino, quitamos, ponemos no sé qué, y somos conscientes de que estamos disfrutando del vino cuando realmente el líquido llega a la boca. Pero hay mucho antes, mucho antes. Mirad. Es curioso cómo una baraja tiene cuatro palos, y es curioso también cómo de alguna manera el número cuatro está muy vinculado a leyendas y a supersticiones. De hecho, sin ir más lejos, en la Pascua judía, por ejemplo, para celebrarla, se celebra con cuatro copitas de madera pequeñitas y cada una de ellas tiene un pequeño símbolo. Un símbolo que no es idéntico a los que están aquí, pero que de alguna manera lo representa. Es increíble, mirad. Por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Arsen, perdona que te haya despertado. ¿Estás bien? Perfecto, vale. Vamos a poner un poquito de luz de público para que yo pueda ver bien a Arsen. Arsen, ¿me quieres ayudar a hacer una cosa? Mira, solo me tienes que decir un número entre el 1 y el 4, el que tú quieras. Dime. El 2. El 2, seguro. Fíjate que no voy a hacer trampa, no voy a hacer nada, ¿eh? 1, 2, 3 y 4. El de corazones. No sé si hay algún mensaje que me estás lanzando o algo, Arsen. Un poquito, no me extraña, es que con este pelazo es normal, ¿eh? Arsen, pues ahora tienes que venir y acompañarme. Vente por acá. Un aplauso para Arsen, por favor. Fuerte el aplauso. Ponte por aquí, Arsen. Arsen, tú tienes buena voz. Muchas gracias. Tomás. Que estamos aquí más sueldos, ¿verdad? Sí. Bueno, Arsen, antes de nada, ¿es la primera vez que sales? Sí. Pues hay que salir más, mujer, conocer a unos a otros. Hombre, de lejos salir salgo. Arsen, te digo una cosa, te estoy cogiendo un cariño, de verdad te lo digo, ¿eh? Yo es que soy mucho de coger cariño a la gente. Arsen, hagamos una cosa, mira, con el rey de corazones, que ha sido elegido por ti, recuérdalo, ¿eh? Elegido por ti. Quiero que pongas así, quiero que lo coges así, Arsen, así, cógelo. Eso es. Y cuando cuente tres, Arsen, delante de este maravilloso hemiciclo, quiero que hagas chas, hagas dos. Una, dos y tres. Adelante, sin miedo. ¿Pero qué haces sin romper? Tú has dicho que haga uno, dos, pues uno, dos. ¿Tú has dicho eso, no? ¿Pero tú has escuchado a mi boca romper? Y se descojona, o sea, acabo de estropear el espectáculo y se descojona la tía. O sea, esto, Arsen, una cosa, ¿tú de dónde eres? Madrid. De Madrid, ya decía yo que de aquí la zona no eras, ¿eh? Bueno, mira, no te preocupes, Arsen, que voy a solucionarlo. Déjame. Lo que quiero que quede claro es que ella eligió el rey de corazones porque fue el que, no sé, que le gustó, yo qué sé, el que fuera. Mira, dos, cuatro. ¿Por qué lo rompes tú? Porque es mía la baraja. Vamos allá. Joder con la Arsen, macho, ¡ay, que te cojo! La estoy cogiendo un cariño, es que me la como. A ver, rompemos así también en ocho. Mira, pon así la mano, por favor. Y déjame que coja un pañuelo que tengo por aquí. Vamos a intentar hacer algo especial para sorprenderte, porque yo sé que es difícil sorprenderte a ti, ¿eh? Vamos a ver. Mira, dime si tiene algo este pañuelo. Nada, ¿verdad? Nada. Simplemente voy a hacer así un pequeño agujerito así y quiero que te cojas un trocito. Cógelo. Déjame los siete restantes. Los ponemos dentro del pañuelo, por si hay algún guiri inside de pañuelo. Lo dejamos aquí así y atención que viene esto y vais a flipar. Siete trocitos más uno que tienes ahí, ¿verdad? Mira, una, dos y tres, mira.
no me digas que no es para comerme. Total. Pero una cosa. Tú tienes ahí un trocito. Si la carta apareciera o apareciese, le faltaría un trocito. Es lo lógico. Vamos a pinchar la pantalla. Mira. ¡Qué flipe! Cógela. Venga ya. Ponte por aquí, no te vayas, por favor. Arcén, deja la carta ahí, que es más importante esto. Pues sí. Ha llegado un momento muy especial para mí, que es cuando, con un espectador, en representación de todo el mundo, hacemos un maravilloso brindis, no solo por este certamen, sino porque por mucho que queramos, jamás podremos volver a estar todos juntos aquí, sintiéndonos igual, con el mismo sentimiento, con las mismas ganas. Así que este brindis va por todos vosotros. Muchas gracias. No te vayas. Mira, deja la copa ahí porque quiero hacer algo contigo especial. Mira, vamos a mezclar esta baraja de cartas así. Vamos a mezclar así un poquito. Esto va a ser especial con las dos copas de vino. Mira, después de esta mezcla, la primera carta que quede será para ti. Fírmala. Vamos a poner aquí, bien en grande. Arcén, perfecto. Vamos a ponerla aquí. Mira, Arcén, cogemos tu 4 de trébol firmado y dejamos tu copa encima. Así, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ay, dame el rotulador que voy a firmar yo esta. Anda, la mía, mira. El 2 de corazones, mira. Ahora lo firmo y os lo muestro, ¿eh? Miguel de Lucas y firmo. Bueno. Y dejamos mis 2 de corazones bajo mi copa. Arcén, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Tú sabes lo más bonito. Tú sabes en qué se parece la sensación de cuando vas a abrir una botella de vino y cuando vas a abrir una baraja. Significa que lo que viene a continuación va a ser algo bonito y especial. Yo hoy he abierto esta baraja nueva porque merecía la pena esta ocasión. 4 de trébol firmado por ti. 2 de corazones firmado por mí. Mirad este simple gesto, mirad esto. Antes de que te sientes, me gustaría contarte una cosilla. Ponte por aquí. Mira, la primera vez que yo fui a una cata, pensé que se lo estaban inventando. Porque decía, pero ¿cómo serán capaces de saber tantas cosas solo viendo el vino? Pero me di cuenta que la idea que querían era transmitir emociones. Esto es la magia, es muy importante lo de las emociones. Dejadme que coja esto para que podáis ver bien. Así más o menos. Mira, aquella cata era una cata a ciegas. Es decir, cuando estábamos en mitad de la cata nos mandaron ponernos así con una venda para que no fuéramos capaces de ver y solo de saborear, de oler. Yo quiero hacer contigo algo especial, también basado en algo que no es el sabor, sino que es otro de nuestros sentidos. Mira. Este y este, mirad. Mirad. Vamos a colocar este vaso aquí y yo te entrego una moneda y te pido, no tienes que hacer, ¿eh? Pero si te pidiera que lanzaras la moneda a uno de los otros vasos, ¿qué vaso elegirías? El grande. Pero esto no sería magia. Sería suerte, preparación. Si te pido que lo hagas en el pequeño, sería más difícil. Pues sí. Pero no sería magia, Arcén. Porque podrías hacerlo. Intentándolo podrías hacerlo. Mira, vamos a hacer algo súper chulo. Mira, ya verás. Mira.
Si ahora lo consigues, esto sí sería magia, ¿no? Sería un milagro. Tía. Mira, vamos a hacer una cosa. Ahora os tendría que pedir que cerráis los ojos todos, pero como no vais a hacer ni caso, porque ya lo sé, lo he intentado muchas veces y nadie hace caso, os lo cierro yo, mira. Pero a la vez os pido que abráis otro sentido, que es el sentido del oído. Déjame, extiende tu mano así. Hazte una moneda, dos monedas y tres monedas. Me miras raro. Total, no. Cierra la mano, dale la vuelta y no abras, ¿de acuerdo? Ya me la has sisao. Mira, aprieta fuerte, ¿eh? Mira, escucha, no abras por nada del mundo, ¿eh? Mira, escuchad y sentid, no abras. Una, dos y tres. Un momento. Gira y abre dedo a dedo. Es un momento porque podéis pensar que a lo mejor es un efecto que han puesto los chicos desde arriba o... Pero no. Mola, ¿no? Mira, Arsen, nos queda una moneda. ¿Quieres verlo con pañuelo o sin pañuelo? Sin pañuelo, pues para que veas que a veces la vida no es lo que queremos, con pañuelo. Joder, la Arsen, macho, ¿eh? Eso sí, a cambio, te voy a dejar que me cojas la muñeca, ¿sí? Mira, no sé si lo podemos ver en la cámara. Que se vea bien ahí la cámara. A ver. Vamos a verlo aquí así. Mira. Mira. Ahí está. Ya. Cierra yo la mano, no te preocupes. Mira. Una, dos y tres. Nos queda la última Arsen y esta sí que sí, como tú quieras. Mira, la dejamos en la mano y lo que tú me digas. Si quieres sin pañuelo, te prometo que lo haré sin pañuelo. ¿Que lo vas a hacer sin pañuelo? Sí. Venga. ¿Quieres? Sí, por supuesto. Venga, vamos allá. Cógeme por aquí. Es importante que corra la sangre, ¿eh? Joder. Mejor. Estás apretando. Iba a decir de cojones, pero es que, joder. Venga. Me encanta este momento porque no sabéis si mirar al vaso, mirar este pedazo que Dios me ha dado, al que César le tiene bastante envidia, por cierto. Vamos allá, cuidado, ¿eh? Te voy a pedir una cosa que te la pido yo y no te parece extraño. Si alguien por la calle te pide que hagas esto, pues no lo hagas. Coge tu dedo meñique y mételo en el agujerito este. Joder, hostia, ¿cómo te lanza? Y yo soy muy obediente. Joder, ¿cómo se lanza la tía? ¡Madre mía! Vamos un poquito para que se note un poco la moneda nada más. Y mira, mira. ¡Ánimo! Una... Espera, vamos a empujar un poquito. Escucha, si empujamos los dos es un lío. Deja que empuje yo. ¡Ay, qué pillina la Arsen! Que ya sé por dónde va, que me acabo de dar cuenta ahora. Madre mía, que me paguen por esto, esa cojona. Vamos a ver, ¿qué va, eh? Una, dos y tres. Ahí está. Arsen, un aplauso para ti, por favor. Para ti. Llévate tu carta. Esta. Esta. Y esta. Muchas gracias. Un aplauso para Arsen. Bueno, oye, estando en un lugar tan cercano a la localidad de Toro, aquí en esta maravillosa Castilla, no podía dejar de compartir con vosotros una historia.
Y es la historia de un personaje que yo descubrí documentándome de alguna manera para poder hacer este espectáculo. Se trataba de Fray Diego de Deza. Este ilustre toresano que llegó a ser obispo de Zamora está muy relacionado con la historia del vino. Y también veréis que con la de la magia. Con la historia del vino, incluso porque una de las embarcaciones que fue a este viaje liderado por Cristóbal Colón a las Américas, llamado también el viaje de la libertad, una de las embarcaciones se llamó La Pinta por una medida de vino que había en aquella época, La Pinta. Hasta aquí esto puede ser historia. Pero luego mi mente perversa empezó a imaginar algo. Algo partiendo de un hecho que es real. Y es que los reyes católicos veraneaban en Hacienda Zorita, en Salamanca. También documentado. Y Cristóbal Colón no tenía un real para poder preparar esa aventura que él quería a las Américas. Cristóbal Colón y Fray Diego de Deza eran amigos. Y Fray Diego le dijo, oye, Cristóbal, ¿por qué no vamos una noche a Hacienda Zorita? Y si consigues hacer algo que le sorprenda, quizá te den... Ay, Cristóbal Colón, que era un tío muy echado para adelante, cogió, en aquella época no había cartas, él cogió unos pergaminos y dibujó unos pequeños símbolos. Mirad. Vamos a verlo aquí en la pantalla. Este sería el barquito, que me lo ha hecho mi hijo Lucas. Mira. Ahí está. Ahí. Perfecto. Es increíble. 130 personas mirando a un tipo como yo moviendo un barquito. Y estos serán los pergaminos que tenía Cristóbal Colón. Entonces, ¿os imagináis por un momento que llegó Cristóbal Colón allí a Hacienda Zorita y me hace falta una reina Isabel? ¿Podría ser tú del sitio? ¿Yo? ¿Cómo te llamas? Pues serás ahora la reina Isabel. ¿De acuerdo? Entonces Cristóbal Colón llegó allí a Hacienda Zorita con una... vamos a pensar que era una baraja de cartas, porque aquí a partir de este momento habla la leyenda. Hizo así. Así. Estiró así bien, bien, bien. Y le dijo a la reina Isabel... Le dijo... Yo dejaré este barquito, bautizado como La Pinta, exactamente en la carta 7 de corazones. ¿Por qué 7? Porque el 7 es un número muy mágico, porque 7 son los colores del arco iris, las cueras de una lira, los pecados capitales, los días de la semana y muchas más cosas. Pero este viaje, como os he dicho, también se llamó el viaje de la libertad. Así que para que un espectador sienta que hay magia de verdad, tiene que sentir que hay libertad. Si yo hago así, te digo, dime dónde lo dejo, y hago así, sería una trampa, no sería magia. Déjame que haga una extensión un poco mejor. Así. Y tú dirás, ¿aquí? ¿Seguro? Pero podría haber sido en otro sitio. Así. ¿No, no quieres que dé un poco más? O sea, aquí hubiera sido el 6 de corazones, yo qué sé. Aquí el 2 de romos. Hemos dicho 7 corazones. Aquí hubiera sido el 4, no sé. No sé. Bueno, da igual, venga. Ahí, ahí. 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 Mira. Tú decides. Aquí ocurrió algo, y es que Cristóbal Colón además le dijo, no solo será eso, sino que mi barco es desmontable, y con la vela, quiero que dejes la vela en el 8 de picas. Reza dice, aquí no puede ser, si ya solo hay dos cartas, pues dejará la otra carta. Y la dejó así, de tal manera que había dos cartas seleccionadas, una por la reina, 8 de picas y el 7 de corazones. Y curiosamente, tanto el corcho como la vela están en el 7 de corazones y en el 8 de picas. Se ha quedado la reina loca, ¿eh? Loca. Bueno, oye, ¿tenéis ahí esto? Por favor, quiero que lo cojáis todos.
Ahí está, cogiendo todos, bien, 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 bien. Perfecto. Y vamos a hacer algo especial. Algo especial porque yo quería compartir con vosotros una magia para que la hiciéramos entre todos. Una magia interactiva de verdad, que pudiéramos jugar entre todos, que pudiéramos hacerla entre todos. Así que vamos a hacer el ritual Black Valladolid. Quiero que lo abráis. Tenéis 4 copitas, tinto, rosado, blanco y mosto, porque el mosto también es cultura del vino. Lo primero que quiero que hagáis es que cortéis por los puntitos, porque siempre hay alguno que lo corta por el medio. Hacen por los puntitos, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Ahí está, lo cortamos por los puntitos. Ahí está, perfecto. Y además de esto, quiero que mezcléis bien los 4 papeles. Bien mezclados. Así. Bien, bien, perfecto. Por si alguien cree que de alguna manera yo desde aquí puedo controlar vuestra voluntad y saber el orden de los papeles, os lo lleváis a la espalda y mezcláis. Aquí siempre hay alguno que se levanta y dice, con la gusto que estaba aquí yo. Perfecto, muy bien. Estando atrás todo el paquetito, cuando yo cuente 3, lo vais a sacar así en horizontal, mostrando al frente una copa, la que haya quedado. 1, 2 y 3. Y todos habéis puesto mosto. Qué nombre, que no, y se mira. Joder, macho. O sea, vamos a ver. Una cosa es que vengáis ilusionados a Valladolid y otra cosa que... vamos a ver, Vamos a ver. Madre mía, cómo está el hemiciclo, Venga, mezclad bien, de verdad que esto es un desastre, mezclad bien. Y ahora, según haya quedado, da igual, con las copas mirando hacia mí, tenéis que hacer lo siguiente. Cogemos así y así y cortamos a la mitad, los 4, Y separamos las manos, cuidado con dar al que está a la izquierda o a la derecha. Perfecto. Una vez que ha sucedido esto, la magia va a empezar a funcionar. ¿Sabéis por qué? Porque ahora tendréis que poner medio paquetito encima de este o medio encima de este. Estamos hablando mucho de paquetitos aquí hoy, Venga, uno encima del otro, que queráis. Lo colocáis todo en una mano. Al revés, con lo... Ahí está, perfecto. Ahora mirad, escuchadme con atención, Esto es muy importante. El que ha quedado arriba, sin verlo, sin mirarlo, os lo guardáis en un bolso o sitio inaccesible. Perfecto. Muy bien. Ahora, cogemos 1 y 2 por arriba y los ponemos debajo del todo. Esto no va a salir, pero la risa que estamos echando... Y al final se trata de vivir el momento. Así que nada, cogemos el siguiente, el que está arriba, y lo ponemos por el medio, justo. Por el centro. Aunque estemos en un sitio que ha sido político, el centro nadie sabe dónde está. O sea, que da igual, Por el centro, más o menos, ahí está. Y ahora, como os veo muy cómodos, el que tenéis arriba, lo dejáis ahí encima de la mesa. De los que tenéis en la mano, quiero que los mezcléis bien. Incluso quiero que de los que tenéis en la mano le cambiéis a alguien alguno. Por eso de compartir. Pero yo no entiendo la risa ahí arriba, o sea, no entiendo el humor vallisoletano ahí arriba, No lo entiendo. Está perfecto. Te va a cambiar, Dolores, que me hace ilusión, hombre. Venga, perfecto. Muy bien, lo mezcláis de nuevo otra vez, bien mezclado, y cogéis todo el paquetito y lo ponéis encima del que tenéis ahí sobre la mesa. Cogéis todo el paquete y aquí comienza el ritual Black Valladolid. Le gusta a todo el mundo, menos a los que tienen que recoger luego el suelo, veréis. Intentemos no manchar este espacio porque luego viene gente con clase, gente escritores, peinados, no como yo. Entonces hay que dejar este espacio más o menos. Pero veréis. El ritual consiste en hacer lo siguiente. El que no se lo crea, que no lo haga, que se vaya fuera. Pero el que lo haga bien, va a tener un año de suerte. Y el que lo haga mal, pues se queda como está, que estamos todos igual, o sea... El que está arriba. Joder, la señora. No, si quiero se lo cojo yo. Claro que cogerlo. Se coge todo el paquetito. El que está arriba se pone debajo.
Y el siguiente lo tiramos hacia atrás cuando yo cuente tres. Una, dos y tres. ¡Fuera! Perfecto. El que está arriba. A ver, escuchad una cosa. No os esperéis nada de esto, ¿eh? Pero es que si no hago el tiempo estipulado no me pagan. Y hago lo de los papelitos. Venga, el que está arriba, lo pongo de abajo. El siguiente, contad conmigo tres y lo tiráis. Venga, por seguir un orden, que da igual. El que está arriba, lo pongo de abajo. Y el siguiente, lo cojo, lo levanto y digo una, dos y tres, fuera. Perfecto, venga. No sé lo que os quedan, pero da igual, esto no va a salir, ¿eh? Ya aviso, ¿eh? El que está arriba se pone debajo. El siguiente se levanta y fuerte. A mí me quedan así, quedan tres. Otra vez, el que está arriba lo pongo debajo, el siguiente lo cojo y una, dos y tres. A mí me quedan dos, no sé a vosotros. ¿Os quedan dos? Tranquilo, tranquilo, era una pregunta retórica. ¿Qué más me da si no va a salir? El que está arriba, lo pongo debajo. El siguiente lo levanto arriba, hago una pelotita. Aprieto fuerte. Fuerte. Pero fuerte, o sea, lo que es fuerte, de que haga daño. Apuntamos al mago. Y cuando cuente tres, lo tiráis hacia atrás. Una, dos y tres. Bueno, estamos llegando casi casi al final y os quería decir algo. A veces la vida nos da muchas vueltas, nos enreda de arriba abajo, nos hace que se rompa la cosa, que se vuelvan, pero yo creo que todos tenéis un poquito de magia. Quiero que cojáis el que habéis quitado al principio, que no sabéis ni cuál es. Quiero que lo quitéis, que lo cojáis y que comprobéis que sois magos y que habéis conseguido. Dicho, corta, que te has pasado el tiempo. Y digo, me da igual, lo tengo que hacer sí o sí. ¿Sabéis por qué? Porque aquí estáis en torno a un arte tan maravilloso como es la literatura, algo tan bonito y tan precioso. Mira, cuando yo aprendí a hacer magia, no había internet todavía, y siempre que podía me escapaba. Yo vivía en un pueblecito cerquita de aquí, se llama Venta de Baños, y yo siempre que podía me escapaba a Madrid y me encantaba ir a las tiendas de magia a comprar libros. Estos libros que tengo aquí, no solo Don Quijote de la Mancha, el que yo llamo Don Quijote de la Magia, que se volvió loco no por leer libros de caballería, sino por leer libros de magia, fue capaz de crear en mí una sensación tan increíble que decidiera buscar qué pasajes de Don Quijote hablaran de vino. Muchos. Pero es que hay muchas novelas que hablan de vino. Yo aquí tengo una serie de novelas y sin salir del sitio, alguien que vea bien, porque yo no veo bien, y que le guste leer, que levante la mano. No había alguien más. Ah, perdón. ¿Cómo es tu nombre? Roberto. Es que con Roberto no me sirve ese nombre. Bueno, toma, Roberto. Quiero que elijas un libro libremente. Vale, cógelo. ¿Cuántas páginas tiene ese libro? Hostia, se quitan las gafas. Ah, que son para lejos. Bueno, vamos a intentar hacer algo especial como final. Antes de nada, necesito saber si estoy conectado contigo, porque esto de la conexión entre las personas, yo siempre lo hago con una botella de vino, pero como solo me manda una, pues no, me la quiero llevar a casa para cenar, ¿vale? Una cosa, Roberto, me has dicho, acabo de escribir aquí una palabra. Sinceramente, ¿sabes qué palabra he escrito? ¿Sí o no? No, perfecto, bien. Va bien, va bien.
Va bien la cosa, va bien la cosa. No has abierto el libro todavía, ¿no? Perfecto, perfecto. Piensa en una palabra, la que tú quieras, del mundo mundial. Una, ¿la tienes en la mente? No se la digas a nadie, ¿eh? Esto es muy fuerte, tíos. Caballero, ¿puede leer esto en voz alta? Di la palabra. Léelo, por favor. Lo mismo. Lo mismo. Esto no... Bueno, vamos a hacer algo serio. Te voy a pedir que hagas algo, algo que para mí es especial. Y es que quiero que abras todavía, ¿no?, el libro, por cualquier página. Y vas a empezar a leer mentalmente. Te quedas con una palabra que tenga al menos 4 o 5 sílabas. Una palabra larga, ¿de acuerdo? Para que aporte algo de significado. Así quitamos los determinantes, los pronombres, todo eso. Pero no se la digas a nadie. Abre el libro por la página que tú quieras. Adelante. Empieza a leer en voz baja y quédate con una palabra larga que te llame la atención. ¿Ya está? Tío, qué tío, macho. Roberto, tú eres un profesional de las palabras, ¿eh? Trae, dame el libro, ciérralo. Cierra, 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 cierra. ¿La recuerdas o no? Sí, sí, sí. No, la página no, la palabra. Dos cosas. No, la página no nos importa, ¿eh? Tío, raro el Roberto, ¿eh? La madre que le parió, con la gente maja que había aquí. Esto es el final. Bueno, os digo una cosa. Si os ha gustado esto, pues lo podéis compartir en redes sociales, la gente está encantada. Si no os ha gustado, a nadie le interesa vuestra opinión. Roberto, vamos allá. Si tuvieras que definir esta palabra como bonita o como fea, ¿cómo la definirías? Gracias, mi amor. Vamos allá. Cuando diga tres, tú dices una letra, la que tú quieras. Vamos a probar. Y tú dices la letra por la que empieza tu palabra, ¿de acuerdo? Solo la letra, ¿eh? Nada más. Escuchad esto. Una, dos y tres. ¿Eh? ¿Tu palabra tiene la T? Bien. Es que no sé, me viene como mucha luz. Espera, espera, espera. Quieto. Voy a intentarlo, ¿eh? Como final. Esto es una locura, macho. O sea, quiero que veas la dificultad, ¿eh? Son miles, es una palabra larga, son miles y miles de palabras las que hay en un libro, pero bueno, yo lo intento hacer con la mayor humildad del mundo. A veces las cosas salen bien, a veces las cosas salen mal. Bueno. Roberto, un libro elegido al azar. Una palabra elegida al azar. Dile a todo el mundo qué palabra estás pensando. ¿Cuál es? No jodas. En Black Valladolid es fluorescente, mira. Maravilla. Y qué envidia de pelo, ¿verdad? Ay, si te hubiera conocido antes. Bueno, después del chorro de voz que tiene, me van a disculpar, tengo una pequeña afonía de la emoción de ver este pedazo de mago, que no es mago, es ilusionista, que une el vino, la magia, Miguel de Lucas, además compañero mío en Televisión Española, en La 2, en País Mágico. Obtuvo el Premio Nacional de Magia en Mentalismo en el Congreso Nacional de Magia del 2019 y ha sido elegido además por Thinking Health
como uno de los 100 mejores conferenciantes de nuestro país. Ese es el invitado de honor que hemos tenido, saliéndose un poquito de lo que es literatura y vino en este día penúltimo de Valladolid 2022. Bueno, vamos, ahora hay que recoger, efectivamente. Así que, primero, agradecer a todos que estén aquí. No habíamos tenido ocasión de saludarles a los del turno de tarde. Hay además buenos amigos, Emilio Rosales, de la editorial Planeta, en fin, que hay muy buenos amigos por aquí, veo. Y, cómo no, agradecer especialmente a uno de los colaboradores, uno de los sponsores importantes de Valladolid, como es Bodegas Cuatro Rayas. Aquí estaba, Bodegas Cuatro Rayas, una de las grandes bodegas que apuestan por la cultura y por Valladolid. Bueno, vamos a seguir el ritual de cada día, que es a nuestros invitados, bueno, pues irlos a recibir en la alfombra negra de Valladolid. Luego, hoy va a variar un poquito lo que es, bueno, ya lo han visto, ¿no? En la rutina de cada día. No va a haber, por ejemplo, firma de libros, pero por cuestión de agenda de los otros dos invitados. ¡Oh! Lástima que termine. Pero es por cuestión de agenda, ¿eh? Tienen la agenda muy apretada, pero no se han querido perder ni Arturo Pérez Reverte ni Jorge Fernández Díaz estar en Valladolid. No va a haber la firma de libros, pero sí que va a haber ese encuentro con todos ustedes, que es ahora en la... En la alfombra negra de Valladolid. Les pedimos que sean muy rápidos, precisamente porque cuanto más tiempo estén aquí ustedes, antes empezamos y más rato podrán esperar. Así que van saliendo ya todos ustedes. Recuerden el sitio de cada uno. Tenemos que limpiar esto y no vayan, no se me despierdan, por Valladolid.
aplausos, ¿no? Lo entiendo, se los ha llevado todos el melenas del mago, y entonces ya. Bueno, me van a disculpar la pequeña afonía, pero es también, como decía antes, la emoción me embarga en estos días, y sobre todo cuando tengo que dar paso a una charla maravillosa que Black Valladolid les quiere regalar. Dentro de todos los actos tan bonitos que hemos tenido y que quedan aún mañana, porque mañana tenemos a Dolores Redondo y Julia Navarro, pero sin duda alguna uno de los platos fuertes que vamos a tener en Black Valladolid 2022 es este maravilloso encuentro entre dos amigos entre ellos. También tengo el honor de que he tenido ocasión de compartir con ellos momentos literarios, pero sobre todo dos amigos que se conocen muy bien y que son dos estrellas maravillosas del mundo de la literatura y del periodismo también. Bueno, quiero saludar, entre los muchos asistentes que hay aquí, está María José Solano, de Zendalibros.com, a la que saludamos, y a Guillermo Garavito, de ABC. También está mi compañero de Televisión Española, Mino del Moral, cubriendo el acto, porque, bueno, pues es un momento de los mágicos que hemos tenido aquí en Valladolid, esta presencia de esta tarde. Jorge Fernández Díaz es un... Yo soy muy fan de él. Tuve ocasión de hacerle un conversatorio en Casa de América hace unos años y, bueno, es maravilloso cómo escribe y, sobre todo, cómo apuntilla la realidad de un país como su país, la Argentina, en temas candentes. Además, tiene un protagonista excepcional que es Remil, el agente Remil, que es el protagonista de su trilogía que les invito a que lean, editada por Destino, que empezó con El puñal, La herida y este último libro, que es el que está, lo pueden encontrar ahí también. Cómprenlo porque merece la pena la traición. Y bueno, pues Arturo Pérez Reverte, ¿qué les voy a contar? Es uno de los emblemas de la literatura desde España para todo el mundo, una persona que no solamente nos ha guiado a los periodistas, que hemos tenido el placer de compartir con él, aunque unos minutos, pero sí, como espectadores y muchos de los corresponsales de los periodistas, gracias a verlo como corresponsal en Televisión Española, quisimos tirar por esa senda periodística, pero sobre todo como escritor nos ha ofrecido y nos sigue ofreciendo, porque el día 4 estará ya de nuevo en las librerías su última novela, Revolución, el 4 de octubre. Los que amamos su literatura estamos esperándolo, pero sobre todo lo que nos va a emocionar es ver a dos grandes, dos popes de la literatura aquí en Valladolid. Pido un fuerte aplauso tanto para Arturo Pérez Reverte como para Jorge Fernández Díaz. Gracias por todo. Jorge, pues adelante. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Bienvenidos. Yo estoy acostumbrado a dirigir estas cosas porque hace 25 años que hacemos esto en la Feria del Libro de Buenos Aires. Sí. Somos viejos amigos, viejos camaradas, viejos compadres, viejos todos, viejos hermanos. Somos muy, muy amigos, tengo mucha confianza. Por eso es por lo que no vamos a conversar, como solemos habitualmente. Voy a empezar yo, si te parece. Bueno, de todas formas, tú eres el visitante, yo soy el local, o sea, ya soy yo quien llevará la conversación, pero bueno, empieza tú. Cuando nos conocimos hace 30 años, nadie pensaba en lo que pensaba Arturo Pérez Reverte, que estaba saliendo del periodismo. ¿Y qué era lo que pensaba? Pensaba que no podía ser que los anglosajones se hubieran apoderado de la épica y del misterio y del enigma, que solo ellos pudieran practicarlo con éxito, de manera intensa. Y él se proponía intentarlo. Yo creo que ese fue un acto vanguardista, ¿no?, en el que nadie creía. Vamos a explicar que la crítica de ese momento le parecía intolerable un thriller, intolerable un detective español o en español, intolerable todo eso. El éxito de la Tabla de Flandes
y posteriormente de otras novelas, yo creo que abrió un camino enorme. Creo que no estaríamos aquí si ese camino no se hubiera abierto, verdaderamente, ¿no? Bueno, esta. Ha quedado claro. Bueno, Jorge es el escritor, es el periodista político argentino más influyente de su país y es un novelista extraordinario. Yo siempre he dicho que para entender Argentina hay que leer a Jorge en sus novelas y en sus artículos. Somos muy amigos y yo nos conocimos porque compartimos un montón de lugares comunes de ambos, quiero decir, en la literatura. Y me hizo una entrevista, nos hicimos amigos y entonces tenemos esa relación de amistad muy estrecha. Y no me ciega la pasión. O sea, Jorge es imprescindible. Primero su valentía, es uno de los, sino es el único periodista político argentino que es capaz de decir, desde un punto de vista ecuánime, no sectario, no agresivo, agresivo cuando tiene que serlo, no condicionado por intereses bastardos, decir lo que cree que es justo y lo que cree que es injusto en su país. Entonces, la voz crítica de Jorge, la lucidez y la valentía, el coraje de Jorge son admirables y son fundamentales, ¿no? La prueba es que bueno, tiene 400.000 lectores cada día en prensa y en radio, un programa de radio que ha tenido ahora. Lo quiere dejar porque está cansado de madrugar y de estar por la noche, pero bueno, es influyentísimo, como digo, y es un magnífico novelista. Yo he leído todas sus novelas, evidentemente, ¿no? Y hay momentos en los cuales he comprendido cosas. Yo viajo a Argentina hace muchísimos años, antes incluso de conocerlo a él. Pero cosas que he comprendido de Argentina, que he penetrado en lo que eran realmente gracias a sus novelas y a su literatura. Así que bueno, pues tengo, aparte de la deuda personal, tengo con él la deuda como lector suyo que soy. Soy un lector ferviente, un lector de verdad, entusiasta. Un libro de Jorge significa ponerme nervioso. O sea, a ver qué ha... Me ha hecho el honor, además... ¿Qué error va a cometer? Me ha hecho el honor de mandarme alguno cuando aún estaba sin publicar para que yo lo leyera, como aquel, vale, aquel que me mandaste de Estadio Norte Alvear de Buenos Aires, ¿no? Sí. Que lo leí y después destruí la... Porque Arturo es Arturo, ¿no? O sea, yo escribí el Puñal, que es una novela de espionaje, y le di la mitad. Él estaba en el Hotel Alvear de Buenos Aires. Y me llamó el último día y me dijo que está muy bueno, me gusta mucho, qué sé yo. Te voy a decir algo, me voy rápido, así que voy a hacer lo que hacían los espías después de la Segunda Guerra Mundial, que es mojar rápidamente en la bañera los originales y romperlos cuando estén, para que nadie pueda leerlos, ¿no? Sí. Pues nos queremos, nos respetamos y nos queremos mucho y nos leemos mucho el uno al otro. Entonces, cuando llego a Buenos Aires, pues él se encarga de cuidarme y de presentarme a su público, y cuando viene a Madrid, a España, pues soy yo quien a menudo pues está con él. Déjame decir nada más una cosa más de ti y después te abandono completamente. Bonito, que le ha encantado el lechazo. Anoche me lo llevé a un sitio que estaba muy bien y ya voy a otro, y está entusiasmado. Me está matando, tipo. Bueno... La última vez, esto es la última vez que me voy a meter contigo, ¿sí? No lo hagas más, bueno, yo no traigo nota ¿por ninguna. ¿Por qué encaja Pérez Reverte en un festival de novela negra? O festival de novela... Yo o, también me hago esa pregunta. Policíaca, ¿no? A usted le dicen policíaca, nosotros le decimos policía. Ahora sí dice noir. Es muy fino. Sí, ahora le vamos a decir noir, novela noir. Es demasiado fino. Seguidores bueno, de noir. Sí. Es novela negra sí, de toda la vida. Novela negra, bueno. Novela negra, guarra, policíaca, sucia, como debe ser, ¿no? Oscura, turbia, ¿no? Claro. Novela negra. Bueno, a mí me gusta más eso. Yo creo que Arturo es un escritor policial secreto. Es secreto porque si uno ve, a ver, desde El Maestro Esgrima, El Maestro Esgrima es un thriller con espada. Es un thriller con espada. La Tabla de Flandes es uno de los... novelas de misterio moderna, más interesante, lo mismo que el Club Dumas, que tiene un detective, ¿no? Que no solo es un mercenario, es un detective de libros, verdaderamente, ¿no? O La Reina del Sur, que es un policial narco, porque también es el Conde de Montecristo, pero también es, ¿no? Encaja en el thriller narco. La Carta Esférica es la clásica novela del tesoro, ¿no? De tantos que admiramos,
pero a la vez que es una novela de aventuras, es una novela cruzada por Hammett, por Dashiell Hammett, ¿no? O El tango de la Guardia Vieja, que es un libro... No, Oscar. Un libro... Esto pasa todo el tiempo, no se preocupe. El tango de la Guardia Vieja, ¿no? Es un libro de El ladrón de guante blanco. Sí. Es decir, fíjense, estoy describiendo y podríamos seguir. Siempre de dentro, a la triste, la mitad de los alatristes son de guerra, pero la mitad son de conspiraciones, de investigaciones y cosas por el estilo. Es decir, late siempre, me parece, un escritor policíaco en libros que no tienen nada que ver con lo... Bueno, se le mete un escritor, tú lo sabes, a ti no te lo digo, se lo digo a ellos. Un escritor es alguien que debe contar una historia, ¿no? Entonces uno la cuenta utilizando herramientas narrativas para que esa historia sea lo más eficaz posible y seduzca al mayor número posible de lectores. Uno utiliza trucos nobles del oficio que ha aprendido, pues de las lecturas que ha tenido, desde Thomas Mann o Dostoyevsky hasta Agatha Christie o hasta Dashiell Hammett o hasta Raymond Chandler. Entonces, claro, el jugar con los ingredientes, cosa que tú haces también muy bien, estas son las flores mutuas, ¿no? el utilizar las herramientas de la literatura policial, de romántica, de histórica, jugar con todo eso como elementos para la estructura, está bien, claro, son trucos para que la narración fluya, enganche y sea más. O sea, yo utilizo a menudo, sí, esas gotas de lo policial o de lo misterioso o de lo enigmático para darle a las novelas para que el lector vaya más y se enganche más a la historia. Pero en el caso de Jorge, ya te devuelvo la cosa, Jorge tiene un personaje que es Remil, que es una especie de mercenario argentino, antiguo, un combatiente de las Malvinas, que trabaja para unos servicios secretos de los más sucios, como en Argentina, en casi todos los sitios, ¿no? Todos. Y entonces es un personaje que me fascina, porque es un personaje, digamos, que lo tiene todo para ser políticamente incorrecto. Ha matado, es violento, es duro, es un hijo de la gran puta, o sea, con absoluta redondo, con, claro, compacto, ¿no? Y bueno, y sin embargo, Jorge consigue que ese personaje tan digamos, tan rudo, tan poco recomendable, tan incorrecto, digamos, en cuanto a valores de los convencionales, nos resulte encantador, atractivo, y lo sigamos con devoción y con muchísima lealtad, además, al personaje. ¿Te ha salido así o fue una opción deliberada, una mezcla de ingredientes? Fue deliberado y fue lo más complicado de hacer. Es decir, un tipo que todo cualquiera de nosotros consideraría despreciable, tener empatía con él, bueno, es lo más interesante del asunto. Es decir, que uno al final esté pendiente que no le pase nada, es el trabajo literario emocional más interesante. Yo creo que el que están haciendo una novela policíaca latinoamericana. Y en esa novela policíaca latinoamericana, el Estado es el asesino. El Estado es el asesino. Y voy a dar un ejemplo. Nunca se había tenido que exiliar en la historia un escritor por haber escrito una novela policíaca. Eso le pasó a Sergio Ramírez. En Nicaragua. Escribió una novela policíaca casi en tiempo real, mostrando los crímenes del Estado, y se tuvo que ir con lo pues. Por suerte, no pasó por su país, porque estaría en este momento preso en una cárcel infame, y se exilió. Es la primera vez que el género policial produce. Yo creo que eso tiene que ver con algo que un poco vamos a contar, así que podemos ir contando cómo se armó esto del género policíaco, ¿no? Tiene que ver con la novela policíaca se convirtió en los últimos, diríamos, 70 años, 60 años, en la gran novela sociológica del presente. Es decir, finalmente, la jungla de asfalto donde suceden los acontecimientos ha tomado protagonismo más que el detective. El detective atraviesa la jungla buscando a la presa, pero la descripción de la jungla es una descripción que cada vez fascina más. En todo sentido fascina. Creo que la novela policíaca puede ser la gran novela política de nuestros tiempos, en algunos sitios como América Latina, también creo en Europa, con Márcaris, por ejemplo, ¿no? En Grecia.
Pero también es una novela que muestra, por ejemplo, los lugares, ¿no? Es una novela turística también, es decir, que acerca los sitios locales y los convierte en lugares universales. Hay un factor muy interesante en eso, y es que cuando uno observa la novela policíaca, la evolución del género, todo empieza con la novela problema o la novela enigma. Poe, Van Dyne, Edgar Wallace, Holmes, Conan Doyle. Entonces, la novela enigma, la novela que plantea un problema intelectual al lector, que Borges la retoma de una manera muy divertida en los problemas para Isidro Parodi, ¿no? Sí. Que resuelve problemas desde su celda de la cárcel, ¿no? Entonces, esa novela problema, una novela, digamos, que apunta a un público inteligente, un público exige que el público participe de una manera intelectual en el desarrollo de la trama, es la primera gran novela policial, digamos. Pues hay una segunda fase, esto dura hasta los años más o menos años 30 aproximadamente. Después de los años 30, veintitantos, 30, empieza la novela sucia, la novela del detective de gabardina. El cine que empieza a utilizarlo ayuda mucho, ¿no? Entonces, el detective privado, bueno, eso ya todos, digamos, la novela negra o policial más conocida, más famosa, más cinematografiada, pues eso, Humphrey Bogart, pues el detective, la rubia, el enigma y tal. Y después, ahora estamos en una tercera fase, que es la que acaba de apuntar Jorge, ¿no? Es el Estado criminal o las estructuras de poder, grandes estructuras de poder criminales, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, América es un campo muy abonado para ese terreno, ¿no? Sí, y entonces, claro. Estamos frente a esa tercera edad de la novela criminal, policíaca o negra. Y ahí Jorge, con su personaje Remil, Jorge está... Jorge, ahí Elmer Mendoza en México, por ejemplo, ¿no? Están metidos de lleno en porque ya no se trata ya de un enigma, el detective, la rubia, el crimen, no, se trata de que el ser humano se ve enfrentado a desafíos imposibles de ganar, porque quien está enfrente son estructuras de poder muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí es donde se insertan las novelas de Jorge, y eso le da un valor, una modernidad, una fuerza, una pujanza actual extraordinaria. Así que les recomiendo mucho la de Remil. Mínimamente recordemos que Ricardo Piglia, un escritor y crítico argentino, decía que había que observar cómo nació el policial, ¿no? Acá hay toda una controversia sobre esto. Nació en los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe, ¿no? Por primera vez aparece un cuento policial. Que es novela problema. Que es una novela problema. Es un cuento de cuarto cerrado, ¿no? Donde él decía, bueno, el protagonista era Dupin, que es el detective que anticipa a Sherlock Holmes, a Poirot y a todos estos superdotados, digamos, ¿no? Que era un bibliómano, creo que tenía una librería en Montmartre, creo, y que entonces dice, bueno, ahí está, el detective es el gran lector, ¿no? Y la novela detective es la del lector, leer las pistas, leer las cosas, resolver el enigma. Borges, sin embargo, decía que, no lo refutaba, pero decía que el género, ese era un género fantástico, no un género realista, como había sido el de Raymond Chandler, el de Hammett, el de Ross MacDonald, el de Dolores Redondo, que es realista, sino un género fantástico, que es otra rama. Claro, de alguna manera esos detectives son tan superdotados que parecen del género fantástico de la inteligencia, decía él, ¿no? Dividiendo las dos ramas, a él no le gustaba la novela negra y le gustaba la novela de enigma. Yo creo que no es la novela de detective, no es la, y por eso tiene tanta perdurabilidad y por eso estamos sentados acá, ¿no? ¿Por qué nos gusta tanto el policial? Porque está en todos lados, en Netflix, en todos lados el policial. Yo creo que la novela policíaca es la novela de la persecución, de la cacería. ¿No? Creo que el hombre y la mujer cazaban, ¿no? Cazaban, como dicen ustedes, cazaban en los orígenes, y esa cacería está en el genoma humano. Y que luego, por la civilización, dejamos de hacer eso, esa cacería dejó de existir, pero que sigue adentro nuestro como una pulsión. Y creo yo que la novela de detectives... es la novela que de alguna manera sublima ese deseo de buscar la presa,
atravesar la jungla, detenerla y seguir las huellas, etc. Entonces, esa novela de la... También hay otra novela que es la de William Irish, la de cuando hay un thriller donde es también una cacería, pero los protagonistas son la presa, ¿no? Los persigue la policía, les están a punto de achacar un crimen o trata de escapar o cometieron un crimen y tratan de escapar, etcétera, etcétera, ¿no? Y después aparece en toda esta evolución alguien que aparece después de la Guerra Fría, curiosamente, que es un depredador ideológico en la jungla, que es el asesino serial. Es un depredador que mata, que deja pistas y que hay que encontrarlo y destruirlo a como de lugar, ¿no? Yo creo que estamos en la era de Hannibal Lecter, digamos, ¿no? Que, como decía Stephen King, Hannibal Lecter era el Drácula de la era de los móviles. Sí. ¿No? Por su elegancia y por su vampirismo y por su, ¿no?, canibalismo, ¿no?, que ha creado, me parece, y explica toda una nueva ola de búsqueda. Pero me parece que la pulsión, nosotros vivimos esa aventura porque queremos cazar de nuevo, ¿no? Hay un factor que me pasa, que no es racional, es instintivo, el lector instintivo, ¿no? Pero cuando tienes ya una edad, ¿no?, y has leído lo que razonablemente uno puede leer en una vida de lector, intensa, al final resulta que hay muy pocos libros que te llaman la atención ahora, ¿no? O sea, hay un tipo de novela, o una novela en general, que aburre, no porque sea mala o buena, sino porque has leído ya demasiado, ¿no?, demasiada novela. Y entonces, haces dos cosas, en mi caso, ¿no? O relees libros que amaste mucho, porque claro, los leíste con 20, 15, 18, 25, 30 años, entonces claro, tú has cambiado, la lectura es diferente, tu mirada es distinta, es un libro distinto al que estás leyendo, ¿no? Y además lo comparas con tu sensación lectora de entonces, te decepciona, o lo mejora, bueno. Pero el otro tipo de novela que leo ahora, que leo, es la única novela que leo, digamos, con esa vibración, es la novela policial, la novela policíaca. Todavía me produce ese escalofrío, esa necesidad de pasar página y llegar al final, cosa que no ocurre ya con otras novelas. ¿Pero qué policía? ¿Qué autores lees ahora? En general. Releo antiguos y releo modernos. Elmore Leonard es mi favorito. Empecé con Elmore Leonard por los relatos del oeste, ¿sabes que empezó? Claro. Que son buenísimos los policías. Yo no leí nunca de son la... extraordinarios. Sí, lo leí los policiales, pero no lo de... Pues se pasó al... Yo creo que es el escritor de la negra que mejor dialoga. Uh-huh. O sea, los diálogos, que ahora con la edad y con el trabajo me interesa más, el diálogo me interesa mucho. O sea, lo estudio como lo vemos nosotros, con lápiz y tomando notas, ¿no? Bueno, y Leonard creo que en este momento es el mejor dialogador o dialoguista que hay en la literatura, tanto negra como no negra, ¿eh? Como negra, lo recomiendo encarecidamente. Bueno, aparte tiene una novela divertidísima. ¿Te acuerdas aquella de Cómo triunfar en Hollywood, que hicieron la película? No. Con una edición que se llama Get Shorty, me parece. Get Shorty, sí. Sí, claro. ¿Te acuerdas, no? Que es una película con Travolta Danny DeVito. Bueno, sí. Los diálogos son extraordinarios. Entonces, bueno, lo que te decía, resumiendo, que la única novela que todavía me produce ese cosquilleo del lector tal es la novela policial. Bueno, después digamos que hay un gran problema con respecto a escribir novela policíaca, y es que los críticos siguen creyendo que es un género menor. O sea, le pueden dar un Nobel a Bob Dylan, pero nunca se lo hubieran podido dar a Raymond Chandler, ¿no? Jamás. Ni a Agatha Christie. Ni a Agatha Christie, ni a nadie. ¿Por qué creen esto? Porque creen que un género está lleno de clichés y de convenciones y que la verdadera literatura... Harold Bloom no hubiera hecho jamás su canon y hubiera metido, no sé, a Hammett, por ejemplo, ¿no? Que es tan bueno como Hemingway, por lo menos. De Agatha Christie, El asesinato de Rogelio Ackroyd es una obra maestra de la literatura. Nosotros somos defensores de Agatha Christie. ¿Eh? Mucho, yo mucho. Sé que hay varios críticos, pero nosotros somos defensores acérrimos. Sí. Bueno, hay algo ahí del prestigio. Cuando Borges comienza a crear un canon a contrapelo de esto, Borges, que era bastante difícil, un escritor... Pero como lector levanta a Stevenson, a Conrad, a Wells y dice Sherlock Holmes es definitivo. Nuestro querido amigo, que nos duele mucho,
Javier Marías, era un admirador absoluto. De Conan Doyle. No importa que su literatura no tuviera nada que ver, con eso. ¿No? Y también lo era de Hammett y de Chandler. Novelas de Hammett y de Chandler, claro. Lo que significa que un autor puede perfectamente admirar mucho a otros autores y no tener nada que ver en cuanto a trabajo con ellos. Claro, claro. Ahora, me parece que todavía sigue habiendo un problema con respecto al prestigio, que sigue siendo de segundo orden un género, cuando los géneros, como cualquier cosa, tienen cosas geniales y cosas destructivas. Pero todavía no entran, me dijo una vez una crítica muy famosa, no entran dentro de mi cartografía crítica. Bueno, y me parece que de todas maneras, hay una resistencia, no solo por el público, que sigue siendo muy fiel, sino porque ha habido ya reconocimientos de escritores realmente extraordinarios que escriben, sobre todo novela negra, ¿no? Alguna vez habría que volver al enigma, ¿no? Vamos a hacer una cosa, como en un concurso. Vamos uno y otro a decir 10 nombres, 10 títulos de novela negra que sean obras maestras. 1, 2, 3, respondo otra vez. El largo adiós. La máscara de Dimitrios. El martillo azul de Ross MacDonald. Arturo Muñeca. Está bien. No vale repetir, pero bueno. Autor y novela, no era. ¿Tienen que ser clásicas nada más? No, puede ser moderna. No, puede ser moderna. Bueno, La tabla de Flandes es una obra maestra. No, a mí nosotros estamos fuera. Venga, otra. Viernes 13 de David Goodis. 10 negritos. Ahora está mal decir eso, hay que decir Misterio en la Isla. Sí, sí. Claro. Más. Bueno, Crimen en Expreso de Oriente, ¿no? Es una obra. Crimen en Expreso de Oriente es una obra maestra, claro. No me vine preparado, no lo recuerdo. El Americano Impasible, que es una novela negra. Que es una novela negra de Graham Greene. De Graham Greene. Magnífica. Magnífica. Mr. Ripley. Claro. De Patricia Jaime. ¿Cuál de ellas? La primera, El talento de Mr. Ripley. Claro. A pleno sol en película. Claro. Venga, y una última. Mar de Fondo de Patricia Jaime. Y una última. una última. Diablos, ¿has ganado tú? No. No, dime una de Elmer León, el que te guste. ¿Perdón? Especialmente, por favor. Es que te juro que se me están amontonando en la cabeza tanto. Y estoy intentando sacar una adelante. ¿Perdón? Memento Mori, dice. Moisés, ¿tú qué sabes de eso? Y una. Una. No, es que diría una de los dos, pero. No vale. Una novela. Pues cualquiera de Pierre Lemaitre, por ejemplo. De Pierre Lemaitre, por ejemplo. Alex, por ejemplo. Podría ser. Y La señal de los cuatro, El signo de los cuatro. El signo de los cuatro de Conan Doyle, ¿no? Pero yo prefiero el perro de Baskerville, pero bueno, pero aún así. ¿Sabes? Pero yo leyendo, cuando tenía 12 años, el signo de los cuatro, yo me recuerdo a mí mismo diciendo, y sin entender bien lo que estaba diciéndome, diciendo, yo quiero producirle a los demás lo que este tipo me está produciendo a mí. Y ese fue como el nacimiento de mi vocación, leyendo ese libro, ¿no? Era extraordinario. Bueno, Sherlock Holmes, ya sabemos, ¿no? Los dos hemos visto nuevamente las series nuevas, que a él le gustan. Sí. Basil Rathbone haciendo de Sherlock Holmes. Oye, ¿hasta qué punto crees que el cine ha desplazado a la... ¿Crees que la proliferación de series, porque ahora todas las series que ves en las plataformas, todas son de criminales seriales? ¿Hasta qué punto crees que está alejando al lector? Eso es muy interesante, porque me parece que hay una sobreproducción. Así como la crítica es tacaña, la producción editorial y televisiva y cinematográfica es abrumadora. Es decir, verdaderamente, es abrumadora porque todo eso lo manejan con algoritmos y porque rinde. Rinde el policial y el thriller en todas sus variantes mucho más que cualquier otra cosa. Entonces me parece que están machacando
un poco el género. Si, me parece que tarde o temprano los escritores que se dedican a esto tienen que ver cuál es siempre... Una de las cosas que se aprenden de Arturo es no quedarse en el lugar, ¿no? No quedarse en el lugar. Es decir, cuando todos hacen el thriller cultural, yo paso a otro momento, ¿no? Cuando todos quieren hacer espadachines, yo paso a otro momento. Es decir, me parece que un autor está muerto si se queda siempre en el mismo lugar, ¿no? Sí. Hay muchos contraejemplos de lo que estoy diciendo, ¿no? Porque hay tipos que han escrito solamente novelas con sus personajes, ¿no? Y han sido dignos. Vamos a decir, el más grande de todos para mí, que es George Simenon. Sí, ¿no? Sin duda. George Simenon y Magritte. ¿No? Sin embargo, Simenon en España nunca ha enganchado bien. No. Es un autor que en España nunca ha funcionado bien. Han publicado, se conoce. Hay incluso una edición en la colección, creo que es el Lince Astuto de Aguilar, creo que está publicado todo Simenon, pero aquí nunca ha cuajado ese. Hay algo en Simenon que evita que el lector español conecte con él. Mientras que Agatha Christie arrasaba. Claro, siempre, claro, siempre, claro. Siempre. A mí me encanta siempre Magritte, me parece extraordinario, porque me gusta París también, pero Magritte me parece increíble, escrito. Recordemos que lo escribía en 10 días, un Magritte. Se despedía de su familia, se encerraba y escribía el lunes un capítulo, el martes otro capítulo, el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y corregía el lunes y martes y lo entregaba. Y dentro de 3 meses volvía a hacer lo mismo. Es una cosa increíble, porque de alguna manera tomaba mínimas notas y luego improvisaba a la manera de Marías, pero improvisaba con un policial, que eso es tremendo, porque no planificaba. Tenía un truco que era que al final entre 2 o 3 estaba el crimen y que cualquiera de los 2 podría haberlo hecho y que no importaba que lo hiciera, que finalmente derivaba en eso. No estaba la planificación. Hablando de escritores, es muy interesante entender que el policial exige una planificación. Acá habría que preguntarle a Dolores también. Yo creo que ella planifica mucho, se documenta, ¿no? Pero... Acá, la primera vez que hicimos un suplemento literario en Diario de la Nación, una revista literaria llamada ADN, yo junté a Javier Marías y a Arturo, se llamaba el agua y el aceite. Porque uno contaba que improvisaba todo, continuamente todo el día. Javier. Y Arturo decía, yo no pongo una línea hasta que no tengo todo planificado. ¿Quién va a traicionar? ¿Por qué? ¿El secreto? Hombre, dejas un margen de porque van surgiendo variantes, pero siempre mantienes una línea, sí, sí, en mi caso sí. Claro, la estructura, claro. Es importante respetarla. ¿Sí? Pienso que los detectives de Poirot, digamos, se planificaba completamente. Hombre, es que en estos casos ellos sabrán mejor que yo, pero claro, una novela policial supongo que requiere una minuciosidad de estructura que si la altera se puede ir todo al diablo, tiene todo que encajar, imagino, ¿no, Dolores? En mi caso, por ejemplo, sí que lo tengo que tener muy pensado, está pensado, a veces durante años en la cabeza antes de tener las notas base, y sí que me ciño a cosas porque sería, podría ser caótico. Es un encaje de bolillos en el que realmente si se te escapa algo puede caerse toda la estructura. ¿Y te ocurre que cuando, por ejemplo, estás en el último tercio de la novela, al desarrollarla, te das cuenta que ha habido, de lo que has escrito, cosas que ya no ajustan y tienes que volver atrás y reajustarlas, o ya no te pasa eso? Generalmente no. No, ya lo tienes hasta ese punto. Pero la escritura está viva y es cierto que mientras escribes es inevitable que se abran nuevas galerías que exploras en parte o que decides cerrar en algún momento para seguir por la principal hacia donde tienes que ir. Creo que tener muy claro, ir de un punto a otro, aunque sea en una galería subterránea, que es al fin y al cabo la escritura, para mí, por lo menos, es fundamental. Me parece magia negra, los que dicen me siento ante el ordenador y me sale la novela sin haber planificado, sin haber tomado una nota. Así salen algunas. Bueno, está claro que la novela policial requiere una planificación minuciosa, sin duda. Sí, claro. Sí. Pensé una cosa hace un momento. Sí. Claro, es que, claro, cambian tanto, el tiempo cambia, cambian los lectores, cambia la naturaleza del mundo, cambia todo, ¿no? Yo he dicho alguna vez que si yo ahora empezara, si yo ahora fuera un joven escritor de novela negra o de lo policial o de cualquier tipo de narración, yo creo que yo no haría novela. Ya no haría novela. ¿Qué harías? Haría guiones para videojuegos, para series de televisión. No, pero no lo digo como una butad, no, ni es peyorativo. Es decir,
Lo dije una vez, no me acuerdo dónde, por eso voy a repetirlo. Lo que importa es la historia que estamos contando. Nosotros somos contadores de historias. Entonces nosotros utilizamos herramientas apropiadas a nuestro tiempo para contar las historias. Pero el soporte cambia con el tiempo. Los chicos que ahora tienen 10, 12 años, dentro de 30 años no van a leer novelas de papel. Eso va a estar absolutamente descartado. Entonces, el videojuego, la serie de televisión, son los nuevos mecanismos narrativos que en el futuro se irán. El otro día me puse una gafas de realidad virtual. Un amigo me regaló una gafas de estas, se llama Alonso. Y claro, me las puse y claro, estás dentro. O sea, ves aviones en la guerra, o ves dinosaurios en el Parque Jurásico a tu alrededor, ves, y no, yo no lo he dicho, pero si quieres puedes poner porno y ves señoras o señores estupendos alrededor. O sea, puedes tú formar parte ya de la narración a la que estás asistiendo. Entonces, claro, todo eso significa que dentro de 20, 30, 40 años, fíjate, ¿no? Y posiblemente mucho antes, los sistemas narrativos, los métodos serán diferentes. Y entonces, además, el lector exigirá que se lo cuenten por esas vías y no por estas, ¿no? Entonces yo soy no pesimista, porque siempre va a seguir habiendo historias, siempre va a seguir habiendo relatos. Pero es verdad que el mecanismo narrativo va a cambiar, sin duda. Entonces, yo ahora, cuando me dice un joven, yo dices, olvídate, chaval, olvídate, ponte a hacer videojuegos, tal, que es lo que realmente tiene futuro. Y es verdad, es cierto. Es posible. Estoy convencido de eso, convencido. Sí. Entonces la novela negra también está dentro de eso, ¿no? Porque videojuegos ya los hay, videojuegos policiales, de enigma, de misterio, las calles de Londres, tal, el Manhattan o el barrio chino de San Francisco. Eso es el. Entonces, claro, cuando a un joven lo metes en ese mundo, lo ve de otra manera. Entonces, yo creo que el papel es una batalla perdida, pero sin dramatismos, razonablemente perdida, y ahora vendrán otros sistemas diferentes para los cuales nosotros seremos viejos dinosaurios. Ni tú ni yo lo vamos a ver. No te creas. Eso creía yo hace unos años, pero ahora empiezo a pensar que a poco que duremos vamos a ver muchas cosas y algunas no querríamos haberlas visto. Yo prefiero pensar, al revés que Arturo, que conviven los formatos, que pueden convivir los formatos, ¿no? Jorge, un chaval de 15 años, inteligente, lúcido, preparado, no hablo de un analfabeto, una bestia, ¿no? Tal, dedica a la lectura de un 1%, un 2% de su tiempo. Pasa el tiempo conectado con una amiga en Canadá, con otro que tal, videojugando, son gamers, con otros tal. O sea, no, Jorge, es que hay que asumirlo. O sea, nosotros traigan un wiki. No, claro, es verdad. O sea, estamos acabados, me refiero al sistema. Siempre habrá falta autores que creen contenidos para nuevos formatos, por supuesto, ¿no? Tiene que alimentarse, ¿no? Pero en nuestra manera, ten en cuenta, nosotros nacimos en el siglo XIX. O sea, nosotros somos del siglo XX y estamos ya en un siglo que ni siquiera es el nuestro, ¿no? Entonces, claro, estamos todavía viviendo el final de una época magnífica, culturalmente muy potente, donde el libro era lo fundamental, pero hay que asumir que ya no va a ser así. No va a ser así. Yo conozco cantidad de chicos jóvenes de 14, 15, 16 años que son chicos brillantes, preparados, tal, y que no leen un libro porque no lo necesitan. Están todo el día tal, leen por aquí, leen por acá, ven contenido, juegan con otro, con un noruego, con una filipina. Es así. Ese es el mundo que viene. Bueno, que, insisto, no es dramático. Un mensaje a los chicos. Les digo algo. El libro de papel, como el tango, los espera tarde o temprano. No, pero al final el libro de papel será, pues eso, un producto exquisito para élites, ¿no? Para élites, ¿no? Que se pasarán el libro, mira tal, el papel, el horror, el papel, tal, eso. Bueno, va a ser así. Yo quería contar brevemente que yo las novelas de Remil, por supuesto, las planifico, pero yo no puedo planificar completamente un libro porque se me muere. Si lo planifico completamente, y estoy obligado a seguir minuciosamente todo, se me muere. Entonces, si no lo planifico, es un desastre. Durante la cuarentena escribía La Traición y, claro, me pasó lo que no había pasado nunca, y es que llegaba a la conclusión de que la novela era un desastre y que estaba todo mal. Una novela de espionaje, ¿no? Con traiciones,
con un montón de subtramas. Entonces salía de mi cuarto y le decía a mi mujer, bueno, esta novela está terminada. Y mi mujer, que anda por ahí, que es periodista, se sentaba conmigo 2 horas y ella lo sacó adelante 3 veces el libro. Ese libro se lo debo a ella porque si no, no lo hubiera podido hacer. Esto me lleva un poco a pensar en qué, por qué con qué escribimos, ¿no? Vos siempre dices, nadie pone lo que no tiene, digamos, ¿no? ¿Con qué escribimos? En el caso mío, obviamente que llevo 42 años en el periodismo, 10 años en el periodismo de sucesos, en país áspero como la Argentina, en la Patagonia, aparte de ese momento, corriendo peligro de muerte, divirtiéndome mucho con los sucesos, me divertía, y después en la política, con los servicios de inteligencia ahí, haciendo operaciones, etc. Es decir, yo me nutro de lo que veo, ¿no? A pesar de que nunca me gustó sentarme con agentes de inteligencia para hablar de política, porque son muy intoxicantes, ¿no? Son gente muy peligrosa. Bueno, después que salió la primera novela, El Puñal, me llamaron un día, me llamó un agente de la CIA y me dijo si podían, varios remiles, dijo así, si podían, se llama remil porque le dicen hijo de remil putas, que es un insulto cariñoso en la Argentina, ¿no? Sí. Y entonces dice, tenemos varios remiles que queremos simplemente ir a la radio, donde yo trabajo todas las noches, y que nos firme ejemplares. Entonces vine y yo dije, pará, ¿quiénes son estos tipos? ¿No? Y entonces hicimos una mesa de remiles, ¿no? Y a partir de ese momento, claro, remil tiene muchos admiradores en la Argentina, ¿no? Que son remiles de la inteligencia criminal, remiles de inteligencia estratégica, profesores de defensa, etcétera, etcétera. Y entonces, estos son los tipos que te rodean y te cuentan cosas que nunca la podés usar de manera directa, por supuesto. Bueno, algunas sí las has usado, pero dándoles... A alguno le he hecho un homenaje ahí, el gran Jack, por ejemplo, existe, que es un personaje que muere en la herida, ¿no? Ese es un personaje que existe, con otro nombre y ficcionalizado, digamos, ¿no? Oye, eso me lleva a una pregunta que te quería hacer. Y eso nunca lo hemos hablado. ¿Hay una línea que separa la novela policíaca o policial de la novela de espionaje o hay una zona gris donde se funden ambas? Eso, según los historiadores de la novela policial, es un desprendimiento. El espionaje es un desprendimiento de la novela policíaca. De hecho, están ahí, ¿no? No se sabe bien. En algunos casos hay híbridos que no se saben bien si son policiales o de espionaje, ¿no? Falcó. ¿Qué es Falcó? Bueno, Falcó le debe mucho a Remil. O sea, Falcó es hijo o sobrino de Remil, de tu personaje Remil. Sí, sí, pero Falcó, digamos, es un policial. Sí, sí. Claro. Pero bueno, dejando aparte de mí, pero realmente, por ejemplo, yo en mi biblioteca, la sección de novela policial y de espionaje está mezclada. Está mezclada. Están juntos, está Eric Ambler con Forsyth, con John Le Carré y con Agatha Christie. Están todos en el mismo espacio físico. Creo que todos estos géneros lo que hacen, básicamente son el género de la aventura. Lo que pasa es que en las grandes ciudades ya se acabaron las viejas, las grandes aventuras del hombre. Así como hoy nadie podría decir, llegaron a una isla que no había visto nadie, porque se ve por Google Maps, es decir, eso ya es imposible, ¿no? Entonces, creo que el género policial es la novela de aventuras urbana. Puede ser urbana y rural, ¿no? Sin duda. Básicamente, y creo que el espionaje también, aunque el espionaje muchas veces a la manera de Le Carré es una cosa, ¿no? Porque está cercana a la novela realista. Le Carré toma la novela indignado por James Bond, sí. Indignado porque,
porque Goldfinger dice, no, no, el espionaje no es esto, no, claro. Pero James Bond es buenísimo, ¿eh? Buenísimo. O sea, buenísimo. Yo las he leído todas, las tenía mi padre, ahora las he leído por segunda y tercera vez y son unas novelas extraordinarias, divertidas, brillantes, ingeniosas, en su momento revolucionariamente innovadoras, o sea que no podemos dejar a James Bond ahí en un lado como si fuese algo marginal, porque creo, claro, que es muy importante. ¿Qué te pasó cuando leíste por primera vez Goldfinger? Pues el primero que leí de él. Mi padre había ido al cine a ver la película Goldfinger, yo estaba en el colegio, estaba en los Maristas, y compró el libro. El libro que yo no podía leer porque era un libro todavía para mayores, ¿no? Y entonces lo cogí, lo leí, me lo llevé al colegio y un hermano marista me lo vio y me lo quitó, me lo confiscó y se lo quedó en su cajón, ¿no? Entonces mi padre fue a verlo y decirle, el libro es mío y de mi hijo, y me devolvieron el libro, ¿no? Y para mí fue asombroso, me quedé fascinado con James Bond. Cuando ya tuve edad, porque era para 18 años las películas, claro, ¿no? De ver lo que lo veía, fue Operación Trueno, una de ellas. El doctor no. No, pero digo la primera que yo pude ver, me quedé asombrado. Claro. Ahora, mi Bond, por cierto, ¿cuál es tu Bond? Ah, mira, vamos a meterse en un jardín bonito. Bueno. ¿Cuál es tu Bond? Bueno, Sean Connery, por supuesto. ¿Y qué opinas de la última película de Daniel Craig? No, una vergüenza. ¿Te acuerdas? No, no. Con el osito de peluche, sí, llorando, claro. Y el es un moñas, digo, un puto moñas. Es una vergüenza, o sea, yo estaba indignado. Que los personajes tengan que ser todos feministas, indignado, con esa sensibilidad. Pero ¿te acuerdas el osito de peluche, el osito de la niña, en la madre del pedimento llega el misil llorando? Por favor. James Bond. Cámbienle el nombre, pueden hacer un. No hay problema. Quiten sus sucias manos de James Bond. Eso es. Ahora, James Bond, sin duda, es Connery, sin duda. Es Connery, porque... El Doctor No, Te Rusia con Amor, Goldfinger y Operación Trueno, ese es el momento en el que está. Sí, el gran momento. ¿Sabes que a los chicos jovencitos les gusta más Roger Moore? Bueno, porque es más divertido, es parodia, es humor. Es humorístico. Sí. Lo que pasa es que para nosotros en la Argentina veíamos todos los días, cuando volvíamos del colegio a las 6 de la tarde, Santo. Exacto. Entonces, para nosotros Roger Moore era el Santo, y luego siguió siendo el Santo haciendo... Por cierto, novelas estupendas de Leslie Charteris, que son muy divertidas, además. Muy Dicen divertidas. Que no las escribió todas él. Bueno, era una dama, es quizás a la mejor de todas ellas, sí. Y esa la escribió él. Tenía humor, tenía negro, supongo, claro. Claro, y tenía mucha producción. Claro, claro. Pero ¿qué más da? Tenía su huella, tenía su marca. Bueno, pero me parece que el cine también hizo novela negra muy importante. A lo largo de la historia, creo que grandes, los que nos gustan a nosotros, más allá de John Ford, que no lo hizo nunca, ¿no? Es uno de los pocos géneros que nunca hizo. No creo, no hizo ninguna. Bueno, tiene una medio, ¿no? Que es el delator, ¿no? El delator, sí. Esa es medio negra, ¿no? Sí, medio negra. Sí. Medio negra. Con Victor McLaren haciendo el chivato irlandés. Y después se lo llevó a McLaren a Estados Unidos, ¿no? Sí. Por eso es en Inglaterra, el delator. En Irlanda, es. Claro, claro. Pero, por ejemplo, autores como Billy Wilder, ¿no? Que nos gusta mucho, han contribuido al policial de una manera increíble. Sí, siento que Billy Wilder es considerado uno de los grandes comediantes de la historia del cine. Y, sin embargo, es el que hace, aquí se llamó, ¿cómo se llama el de Pacto? La película con Barbara Streisand, Barbara Stanwyck. Perdición. Doble indemnización, se llamaba la novela. Perdición. Obra maestra. Claro. Obra maestra. Ahí Hitchcock salió del cine, que no habló bien nunca de ningún colega, Hitchcock, nunca, jamás, de nadie. Dijo, a partir de ahora, el thriller se escribe Billy Wilder. No hay otra, ¿no? Y después hizo otro policial. Bueno, después El Crepúsculo de los Dioses, ¿cómo se llamó aquí? Sunset Boulevard. Esa película es el cine negro, a pesar de que no hay un crimen. Bueno, finalmente hay un crimen. Al final, ¿no? Sí. Al final sí, pero no se trata de quién lo hizo, ni de un detective, ni de nada. Y sin embargo, el clima, la atmósfera.
porque es muy importante en la novela policial la atmósfera, fundamental. Hay un cine, policial que ahora gracias a las plataformas se puede ver ya, que es el cine inglés de los años 40, 50. Hay unas películas de cinero estupendas, casi todas con Jack Hawkins de protagonista, magnífico y muy poco conocido, que ahora se puede ir viendo. Yo recomiendo a quien le guste el cine policial, el cine negro, que si tiene Netflix, una vuelta por allí. Hay un montón de películas formidables. Esa factura inglesa, sale el tipo al mío, Cohen, el telegón, ¿te acuerdas, no? Ahora, algo que... Y de guerra también. Bueno, está, y no me salgo de esto, pero está Marc Cruel, que es una la mejor novela de guerra en el mar que se ha escrito nunca, de Nicolás Montserrat, que hicieron una película, que es una película extraordinaria, también está en las plataformas. Bueno, sigue, volvamos. No, te quería proponer que hablemos, porque el policial tiene sus teóricos también, tiene sus defensores, pero curiosamente quedaron por el camino lo que yo llamo los malditos, ¿no? Es decir, hay un escritor popular que en general se dice, bueno, esto fue bestseller, que fue en los 60 y 70, que esos están completamente olvidados. Voy a dar un nombre solo. Ira Levin, el claro, que hace Los niños de Brasil, el que hace La semilla del diablo, que después filma Polanski, ¿no? Un gran escritor completamente olvidado. Y así en los 70... Que jamás salió en ningún suplemento literario. Ninguno, por supuesto. Nunca. No. Eso era literatura... Y no creo que se quejara, ¿no? No, era igual. No, nada, ¿no? Ahí me las de todas, diría. Vos leíste más que yo todavía de eso, sí. No, en esa época no. Es que esa época me pilló bien. Foresight, Ira Levin, todas esas novelas de entonces. Además había muy buenas novelas de ese tipo, tanto de espionaje como Odessa, ¿te acuerdas? Odessa, de guerra, de espionaje y policiales. Es una época dorada, esa, los años 70 y 80, es una época magnífica para eso. Quería preguntar una cosa a Dolores, pero se me ha olvidado. Bueno, luego me acuerdo. Sí. A mí me parece que alguien debería rescatar alguna vez a los malditos, digamos, ¿no? Porque ahí hay varias novelas que realmente son extraordinarias. A mí me gustaría que vos volvieras a contar cómo eran las bibliotecas de tus padres y abuelos, porque me parece que son muy reveladoras de cómo te formaron esas bibliotecas. Yo no puedo hablar de eso porque mis padres eran dos asturianos, inmigrantes, camareros. No, pero cuéntame, mejor que lo mío, que es lo de, tiene poca importancia, cuéntalo de tu padre cuando hacía aquella serie. Bueno, te lo voy a perdonar. Es una historia muy bonita, cuéntala, que es muy bonita. No, mi padre, camarero asturiano, y cuando descubre que yo quería ser escritor y periodista, entendió que yo quería ser vago. Claro, simplemente. No le faltaba razón, ¿eh? No le faltaba razón. Porque además el periodismo en el que yo entré en aquel tiempo no era para hacerse famoso, ni para hacerse rico, ni nada. Era una especie de bohemia. Yo aprendí mucho las redacciones de literatura, mucho de narración, de la filosofía. Había viejos borrachos, pero eruditos en la redacción, magníficos. Y bueno, él me dio por perdido. Esto no parece una broma, pero tuvo consecuencias. Tuvimos como 6 o 7 años donde no podíamos hablar de otra cosa que de fútbol, que a mí no me interesaba mucho, porque no había forma humana de conectar. Entonces, cuando empiezo a ser redactor de sucesos, yo hacía, imagínate, entré muy joven a una sección de esos viejos borrachos, malos, que hablaban con la policía. Periodistas de verdad. Periodistas de verdad y todo. Pero eran todos demasiado grandes y nadie quería ser lo que llaman el cadáver del día. El cadáver del día es salir... ¿no? Salir a lo que había pasado en el día, en una ciudad como Buenos Aires, gigantesca. Yo hacía a gran velocidad por la mañana El cadáver del día. Me divertí mucho porque estaba leyendo la novela policial en ese preciso instante, combinado con eso. Y tenía esa insensibilidad que tenemos los periodistas, esa insensibilidad de los viejos periodistas, digamos, ¿no? Que estamos metidos en eso. La única manera es tener un cierto distanciamiento de los hechos, porque si no te volvés loco, ¿no? Y me acuerdo que en esa redacción yo decía, pero ¿por qué la industria del secuestro torsivo, si nosotros sabemos cómo funciona, no lo contamos? Y pibe, porque no lo podemos probar. Y lo que no se puede probar, no se puede
Bueno, y la mafia del fútbol, sabemos también que la mafia del fútbol, ¿cómo funciona? Y no, pibe, no lo puedo publicar. Entonces, yo digo, ¿y si yo pudiera escribir lo que no podemos contar como ficción? Si acá que hay una... El periodismo me frena, por ahí yo lo puedo contar como ficción. Entonces empecé a escribir y entregué, desentregué, a ver si ellos querían publicar por entregas, un diario importantísimo, La Razón, pero vendía 150.000 ejemplares por la tarde, un diario importantísimo, muy popular, ¿no? muy fuerte, tipo Pueblo, lo que fue Pueblo, digamos, ¿no? Y entonces me permiten, lo leen los 10 capítulos del primero, me dicen, bueno, sí, vamos a publicarlo en la sección Sucesos como novela, ¿no? Ficción, y así vas, y así estás contando lo que sabemos y no podemos probar. Bueno, inmediatamente me dijeron esto, yo me bloqueé. O sea, no pude escribir una línea durante 4 o 5 días, empezó a salir y yo no avanzaba, ¿no? Otra que la programación de Dolores Redondo. Yo no tenía programado nada. Avanzaba como podía en una especie de folletín que siempre terminaba dramáticamente. Bueno, pero insistamos en que con tu padre apenas te hablabas. Apenas me hablaba con mi padre y suena el teléfono, el viejo teléfono, ¿no? En la redacción y yo atiendo. Y mi padre me dice, escucho la voz de mi padre, bueno, me quedo paralizado, creí que había ocurrido un accidente. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa? Y dice, ¿va a recuperar el bolso mañana? ¿De qué me hablas? ¿Va a recuperar el bolso mañana? Claro, había terminado el capítulo que alguien llevaba una millonada para un rescate, dejaba el bolso, hacía algo y un chico de la calle se lo robaba y terminaba así un capítulo, ¿no? Y entonces... Estaba con los compañeros en yo el... Yo le dije, pero papá, ¿para qué quieres saber de esto? Y dice, porque aquí, en el café, todos están siguiendo, están muy nerviosos y lo comisionaron para saber si lo va a recuperar. Y a mí me saltaron las lágrimas a los ojos, obviamente. Estaba muy mal visto llorar en ese lugar, te quiero aclarar. Muy mal visto, como en el pabellón de una cárcel. Y le dije, sí, papá, lo va a recuperar. ¿Estás seguro? Me dijo. Dudaba. Sí, papá, lo estoy escribiendo yo, te lo juro. Así fue como la literatura que nos había desunido nos volvió a unir. Es bonito, ¿no? ¿Y cómo era entonces? Ahora no te escapas. Nah, ¿cómo era? Lo mío no tiene más. Esto no es de emoción, es que tengo alergia. Es que yo he tenido la suerte de que en mi casa había dos bibliotecas. La de mis abuelos paternos era la biblioteca clásica: folletines, Dumas, Galdós, novela clásica, Dostoyevsky, Stendhal, tal. Y la de mi abuela materna con su hermana pura, que eran dos, una viuda y otra solterona. Entonces eran muy de leer, lógicamente, en aquella época. Entonces tenían todo lo que era el bestseller americano de la época: Irving Wallace, Somerset Maugham, Morris West, ya ese era moderno. Tenían sobre todo Somerset Maugham, lo leí todo allí. Y tenían un armario lleno de novela policíaca de esa que era entonces de bolsillo. Peter Cheney, George Harmon Cox, todos, Agatha Christie, Earl Stanley Garner, todo estaba allí. Entonces yo llegaba y decía, yo me llevaba montones de esos libros, los llevaba cuando iba a verla a mi casa para leerlos, ¿no? Entonces ahí fui, gracias a ellas, conocí tanto el gran bestseller de los años 60 y 70, no, 60, 50 y 60, como la novela policíaca más pura y dura, ¿no? Que por cierto, cuando ahora miro hacia atrás, me doy cuenta de que buena parte de las técnicas narrativas que utilizo ahora, de mi concepto de cómo contar una novela, los trucos, cómo terminar un capítulo, cómo empezar otro, cómo lo aprendí no en los grandes maestros, sino en la literatura denostada por los críticos, esos bestsellers de entonces, de Morris West, de todos estos, ¿no? Y ahí aprendí cosas que todavía hoy me son utilísimas, ¿no? Y fue eso. Entonces, mi aproximación a la novela policía, que insisto, viene por ahí. Claro, porque aquí está, para mí, por eso lo pregunté, el cruce entre esas dos bibliotecas es Pérez Reverte, en el sentido de que es la gran literatura culta española y de todo el
la universal, que la ha leído muchas veces, la sigue leyendo, y esa combinación con esa novela pero estaba llena de trucos, ¿no? Por eso nunca pude trazar una línea. Por eso cuando decía, no, va a ver, Dostoyevsky o Agatha Christie, decía, no, es que no existe esa oposición. Tan literatura es El crimen y castigo como El asesinato de Rogelio Ackroyd. Es igual, son obras maestras. Entonces hay gente que eso no lo entiende y sigue sin entenderlo. Pero claro, yo por eso, como desde niño me acostumbré a leer igual unos que otros, nunca he trazado líneas que dividieran alta o baja literatura. Para mí todo es literatura. Entonces claro, a la quieras que no, a la hora de trabajar, de escribir una novela, todo eso está presente en tu memoria. Claro, para mí no hay diferencia. Yo saqueo gozoso tanto a Thomas Mann o a Hemingway o a Conrad, como a Agatha Christie o a cualquier autor policial, de los de novela de kiosco, sin ningún ¿por qué complejo? Nunca, ¿por qué nunca? O sea, digamos que la biblioteca de mi abuela me quitó los complejos, digamos, como lector y como escritor. ¿Por qué nunca escribirías una novela en presente, en el presente este? Tú lo sabes, me dices. Bueno, pero ellos no lo saben. ¿Por qué Pérez Reverte no escribe novelas que ocurren en el presente? ¿Sabe alguien o no? Pues mira mi teléfono. Por esto. Porque no consiento pasarme la vida pendiente de un ordenador, de un informático que te solucione el problema, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora toda la novela moderna te obliga a manejarte con teléfonos móviles, informática, redes sociales, tal, y a mí eso no me interesa. Me gusta la novela, como, entonces yo por eso, mis novelas todas tienen una fecha a tope, nunca llego al presente por eso, o casi nunca, digamos, ¿no? O sea, no me gusta, vamos a ver, cuando yo era reportero, buscar un teléfono era una aventura. Tú estabas en Angola, en Mozambique, estabas en donde fuera, en la guerra de Nicaragua, era un teléfono para transmitir. Y para eso sobornabas, te intentabas ligar a la telefonista de turno, mandabas flores a tal, le pagabas pasta a quien fuera, para poder decir, oye, soy Robert, estoy en tal sitio, y el teléfono, ta, 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 tomar nota, ¿no? Era una aventura un teléfono. Podías pasar días, semanas sin comunicar con tu periódico. Eso te obligaba a un tipo de periodismo determinado, ¿no? Entonces, ahora no, ahora con el teléfono móvil eras libre. Donde ibas, eras tu propio jefe. Tú decidías tu vida, mientras que ahora estás todo el rato pendiente de la reacción, del teléfono, de la noticia. Entonces, esa manera, digamos, moderna de entender la modernidad no me gusta, no me siento cómodo, no me divierte. Y por eso mis novelas siempre tienen que ver con... En mi novela nunca hay teléfonos móviles. Claro, claro. Ni internet, o apenas internet. Falcó está en el pasado. Claro, por eso Falcó lo decidí ponerlo ahí. Yo quería hacer un personaje, ahí me diste tú la... Me inspiré en tu remil, en cierta forma, ¿no? En su relación con él. Pero claro, hay un Falcó ahora en la actualidad, ya lo has hecho tú, remil, ya lo has hecho tú. Habría sido repetir, o sea... Pero hoy habría que hacerlo con usos satelitales, con todas estas cosas que vemos en tecno-thriller, digamos. Yo no. Eso no está para nosotros ya. No, ni para ti tampoco. No, para mí tampoco. O sea, lo decía antes, es que hay que asumirlo, somos de otra época. Entonces, bueno, estamos haciendo nuestro trabajo lo mejor que podemos, pero de acuerdo a... No podemos ahora travestirnos de modernidad para hacer cosas que no son, que ni conocemos y a veces no comprendemos y a veces no dominamos nunca. Uno debe hacer aquello que para lo que está entrenado, para lo que está adiestrado, pero, que conoce, que sabe, ¿no? Pero para vos la historia sigue siendo fundamental. La historia, sí, claro. Es decir, muchos te tienen por un novelista histórico, aunque no creo que... Creo que hiciste mucho por la novela, pero nunca te sentiste un novelista histórico. No, la historia es un elemento que permite comprender el presente. La historia es un pretexto, una trama, un enigma, un subterfugio para algo, un aroma, un clima, ¿eh? Y también a veces es una clave para entender el presente. Pero no soy novelista histórico. Novelista histórico puro, eso es otra cosa. Yo quiero contar una anécdota de experiencia con productores de series, ¿no? Conmigo. Y quiero contraponerlo con un ejemplo de Pérez Reverte, ¿no? Voy a empezar por Pérez Reverte. Cuando uno lee Sidi, y alguien que más o menos conoce lo que es los gustos cinematográficos de Arturo,
sabe que Siri es una película de Robert Aldrich, en el fondo, ¿no? No es una película, pero que de alguna manera tomó la decisión de que fuera un western, y que fuera un western específicamente que es en La venganza de Ulsana, ¿no? Que en verdad se escribió para tratar de escribir de otra manera o reescribir Centauro del Desierto. O sea, Aldrich quería hacer de vuelta Centauro del Desierto. Sí, todo eso es cierto. No. Esa es la cadena. Es la cadena. Esta, ¿sí?, es la cadena. Es una falsa novela histórica, sí. Claro, es una falsa novela histórica porque es un western. Porque es un western. Y relación sobre el liderazgo. Sobre el liderazgo. ¿Sabes que está en algunas escuelas de empresa? La tienen como lectura a la hora de estudiar el liderazgo y relaciones con subordinados y cómo... Ahora, esta decisión de Arturo es una decisión muy inteligente porque él venía hace muchos años queriendo hacer un western, porque somos totalmente fanáticos, creo, a esta altura del partido, más del western todavía que del policiaco. Sin duda. Podríamos hablar aquí 10 horas más o menos, pero no sabía cómo hacerlo. Ahora, esto es un recurso y es una decisión. Otra decisión es mi experiencia, y por eso te quería preguntar a vos, mi experiencia con los productores de Netflix, bueno, no me importa nombrar a nadie, digamos, ¿no? Si se ofenden, que se ofendan. Siempre la idea, cuando conversás con ellos, es, esa idea, esta parte la podemos hacer como doble de cuerpo de Palma. Y esta la podemos hacer como el final de El Padrino 3. Pero ¿por qué hacer? A ver, cuando yo era no me considero un buen escritor, pero cuando era un mal escritor, decididamente mal escritor, yo robaba de otros. Robaba cosas, situaciones de otros. Toda la literatura es eso. Robaba del mundo de lo que veía. Con el tiempo y la maduración, yo decidí robar de la realidad, ¿no? ¿Para qué estar todo el tiempo robando de otras escenas, que eso no da Siri? Siri es una decisión, ¿no? De voy a usar un western para contar, sí, ¿no?, en un momento determinado. Otra cosa es esto de que todo en ese mundo tiene que ser, esto es de esto. Entonces, cuando los que tenemos muchos años vamos creciendo, vamos viendo estos productos. Y muchos de ellos, hay muchos dignos, muy buenos, pero otros tienen como un sabor a sopa recalentada. A que ya la vimos y te la recalentaron muchas veces. ¿Y cómo no te la van a recalentar muchas veces? Si conscientemente ellos no pueden pensar fuera del marco del robo, para decirlo suavemente, ¿no? Es cierto. A vos no te pasa. Digo, hay una gran diferencia entre la sopa recalentada y tomar decisiones de referencia de otra cosa, digamos. Uno lee el italiano, que dicho sea de paso, arrasó en la Argentina, que está llena de italiano. arrasó verdaderamente, ¿no? Y bueno, ahí dice, bueno, acá hay algunas películas de la década del 70 o 60 que uno puede, pero le huele nada más, no puede identificarlo. Y lo que está pasando no es que está robado de otras cosas, está... Mira, yo siempre te he dicho lo mismo, en el cine y en la televisión, cuando escribes una historia la quieren comprar, véndela y olvídate. Es verdad, o sea, querer seguir en no, queremos que colabores. No, porque no se va a parecer en nada a tu novela. Una novela en manos del cine es en manos de un director, de un guionista, de un maquillador que te va a cambiar, de un actor, de un atrecista, de un director artístico. Entonces, es sufrir. Yo hace tiempo que comprendí que el cine es, vale, de acuerdo, lo compran, paguen ustedes, adiós y ya está. Pero no hay que sentirse nunca, no debemos sentirnos nunca comprometidos sentimentalmente ni intelectualmente con el producto de lo que salga de nuestra novela. Que es un buen consejo. Pues eso, porque el lector no sabe que te han pagado por eso 200.000 euros. ¿Perdón? No, es que aunque estés encima, aunque diga no tal,
aunque trabajes en el guión, después va a haber un montón de manipulaciones, como acabo de decir, y no tiene nada que ver con la historia. Mira, cuando Roman Polanski cuando iba a hacer la novena puerta con Johnny Depp y con la novela El Club Dumas, me dijo, quiero que trabajes conmigo en el guión. Y yo le dije, no, porque sé lo que es esto, sé que al final es tu novela, es tu película, y yo, si me gusta la aplaudiré, y si no me gusta, me callaré, pero no quiero estar implicado. Entonces, ese es el consejo que doy siempre. Nunca jamás, y llevo muchos años en esto y sabéis que tengo información suficiente, nunca jamás os sintáis vinculados, nunca queráis ir más allá, sois putos novelistas. Nada más, vender los derechos al cine, trincar lo que podáis y esperar que el producto sea lo mejor posible. Pero es que no podéis hacer nada. Si la novela está bien, está muy bien la pena. Oye, por ejemplo, acabo de ver La piel del tambor, que la han rodado ahora con Isabel. La película es estupenda. Me gustó. Cuando dijeron a Maya Salamanca de Macarena Brunner, dije no, me corto, me chino. Bueno, pues la he visto y está soberbia. La película es una película excelente, pero la han hecho sin mí. Igual que otras malas, la han hecho también sin mí. La veo y está, ¿no? Pero nunca os mezcléis, porque sufrir es una agonía sin ningún tipo de compensación más que la económica. Bueno, pero... No la aplaudan, bueno, por favor. Bueno, pero estás, llevas poco tiempo. Date tiempo. Yo llevo 35 ahora años sí, siguiendo la verdad. Sí. No, pero eso es verdad, no es verdad. Eso. Nunca, o sea, no caigáis en la trampa. Está la cosa, la emoción, qué bien, tal y eso. Hombre, yo en la primera novela, el maestro de esgrima interviene en el guión. De hecho, me dieron el Goya por el mejor guión adaptado con el otro guionista. Pero fue un accidente casual. Desde entonces procuro mantenerme fuera. Es mi consejo siempre. Cuéntales qué pasó cuando te diste cuenta que Johnny Depp iba a ser iba a ser de Corso. En Toledo se iba a rodar en Toledo y se presentó allí el rodaje, se empezó el rodaje allí. Entonces hubo una fiesta y tal, estaba el alcalde de Toledo, los productores, el Polanski, la mujer de Polanski, y llegó Johnny. Y dijo, ¿qué pasa de Corso? Johnny Depp. Y yo seguí esperando, yo no conocía nada de Johnny Depp, yo no he visto ninguna película suya. Y lo veo entrar un tío con una gorra al revés, un canuto de un palmo meando, una trompa de narices, ¿no? Y haciendo eses, ¿no? Digo, este hijo de puta va a hacer mi papel. Le rompo las piernas. Digo, mate de béisbol. Estoy cabrón. No, me descompuse. Y al día me dijo Polanski, tranquilo Arturo, ya verás mañana. Al día siguiente me senté allí y me quedé asombrado. O sea, se había convertido en Corso. Extraordinario. Era Lucas Corso. Ahí está, quien ha visto la película, sabe lo mejor de la película, que es una película irregular, que está bien, pero él está formidable. Pues eso es un actor. Y una cosa que aprendí también con esto del cine, que es que los actores, si hay alguno en la sala, lo siento, es la gente más vacía que he visto en mi vida. O sea, cuanto mejor es el actor, menos tiene en la cabeza. Quizá por eso es bueno, porque es capaz. Hombre, o sea, John Wayne hace John Wayne, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero un actor versátil, tío, sí. Un Robert De Niro, estoy seguro, sí. Que es analfabeto, estoy seguro. No proyectan. O sea, son capaces de resetearse ellos mismos y hacer otra cosa al día siguiente, ¿no? Sí. Pero es una decepción. Empecé a conocer actores, he conocido muchos y actores muy buenos y tal, he estado con ellos. Viggo Mortensen es algo diferente. Viggo Mortensen es un tipo que lee, que piensa, es un tipo que tiene un mundo intelectual potente, pero es la excepción. Pues es excesivo que se sabe que es verdad lo que estoy diciendo. Pero la mayoría son gente vacía, hombres o mujeres, ¿eh? Acá también en España. ¿Perdón? Acá también en España. Especialmente en España. No, pero insisto, hay excepciones, evidentemente hay excepciones notables, pero la mayoría son así. Y algo de lo que podríamos hablar, que siempre nos fascina hablar, es de dónde salen las ideas, ¿no? Que es un tema que siempre nos preguntan los lectores, de dónde salen las ideas, ¿no?
En mi caso puede pasar cualquier cosa. Puede ser que un libro, esté leyendo un libro y descubra que no se escribió tal cosa. Cuando hablamos de ideas para anotar, ni siquiera ideas para realizables, ¿no? Algunas creemos que son realizables y no lo son, ¿no? Pero las ideas, en el caso, por ejemplo, de Remil, es impresionante porque la realidad trabaja para Remil, ¿no? Acaban de ver ustedes como un neonazi, un descerebrado, no sé, gatilló misteriosamente una persa cargada, ¿eh? No salió la bala a la vicepresidenta. No, no hizo así. No hizo así. Que eso es, ¿no?, lo interesante. Sí. Teniendo cargada el arma. No martilló el arma. Claro, claro. Y después inmediatamente se cayó el móvil y se borró misteriosamente todo lo que había adentro. Bueno, claro, eso es una escena para Remil, ¿no? A ti te lo da, la realidad te, al final te lo ha hecho. Me han servido los acontecimientos. Pero también a veces estás viendo una película y decís, ah, pero no porque esa película dispare o se trate de esa película, sino porque esa película te hizo pensar en algo. Y bueno, ¿cómo? Pues mira, te voy a decir, esto me pasó hace 3 días. Terminé una novela, nosotros somos escritores profesionales, siempre hay una historia o varias en la cabeza que al final hay una que se decanta, que se impone a las otras, ¿no? El otro día estaba, hay una historia que tengo en la cabeza hace muchísimos años, un tema clásico, pero para darle una versión novedosa a un tema clásico, que es lo que me gusta mucho, utilizar elementos e intentar darle la vuelta. No lo hago con frecuencia, como pues sabes, muy supuesto, sigo en la cabeza, y es verdad, ¿no? Entonces, y hay un asunto que está conmigo de hace mucho, por lo menos 15 años, con él en la cabeza. Y el otro día estoy, y tengo una vela terminada, otra que voy por la mitad, y ya estoy pensando en cuál será la siguiente. Esto es así, funciona. Tú sabes que funciona. Y el otro día estaba viendo una película que tiene que ver con el arte y tal, nada que ver, ¿no? Y de pronto, la película esa, una escena, el tono de la película, la ambientación, me hizo, lo asocié con la idea en la cabeza y de pronto vi la novela. Estaba sentado a las 11:30 de la noche, me había llamado a ver Sergio de la San Juan desde Cartagena de Indias, y estaba viéndola y de pronto dije, diablos, y vi la novela. Tal, tal, no la cuento, pero... Y de pronto la vi. ¿Qué pasa? Claro, no es la inspiración. Es que tú llevas toda una vida leyendo, viviendo, mirando, y eso va contigo, tú. Y eso va tomando formas, ¿verdad? Dolores, sueños, imágenes, situaciones, historia. Y de pronto hay algo que aglutina, que atrapa parte de eso que llevas en la cabeza y conforma una historia. Historia que después, a lo mejor después muere, a lo mejor después empiezas a escribirla y dices, no. Esto no funciona, 40 páginas, pues adiós. 3 meses de trabajo a la papelera o 10 meses de trabajo. Bueno, y empiezas otra, no pasa nada, esto es así, ¿no? Son las reglas. Pero ese, el clic que desencadena, que aglutina en torno a ese clic parte del mundo que tienes en la cabeza, es como nacen mis novelas todas. Y eso me pasó hace 4 días. Ahora sé que novela voy a escribir cuando termine la que estoy escribiendo. Si no me equivoco. Bueno, ahora, y si vivo para escribirla, claro, esa es otra. Todo. ¿Alguna vez algún lector te dijo, escribí esta novela, esta es la novela que tenés que escribir, y le hiciste caso o no? No. 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 No, los lectores deben estar callados y leer. No, no. O sea, el lector con buena voluntad te sugiere cosas, ¿no? Además, ya sabes todos, tengo una historia estupenda para usted, tal, a ver si puedo, te mando una carta, te cuentan, tal, mi abuelo, tal, y está muy bien, y los lees con mucho cariño, y tal, y prestas atención, pero no, realmente, el tipo de escritor que nosotros somos, digamos, somos autosuficientes en ese sentido. Y no es inmodestia, es que tenemos nuestro propio mundo, ¿no? Es muy difícil que una historia ajena te penetre, porque lo nuestro lleva mucho tiempo cociéndose en el... Verdad, en el entonces, si tienes ya tus propias... No, es de una historia estupenda. Ni los editores. Sí, dame usted, es buena historia realmente, pero realmente sí. Cada vez tengo las mías, ¿no? Mm. Tengo las mías, y bueno, y eso es lo... Tal vez con Trafalgar se te ocurrió a vos hacerlo en... O la editorial dijo... No, es que ahí mentimos como bellacos. Ahí dijimos que la editorial me lo había encargado para el... Mentira, se me ocurrió a mí.
Pero digamos, la campaña de publicidad, el lanzamiento, se hizo, no, la editorial le ha encargado de Reverte, por el aniversario, un libro tal, tal, tal. Pero me la se me ocurrió, me apetecía contarlo. A mí me pasó, yo escribí un libro que se llama Mamá, que es sobre mi madre. Mamá es una obra maestra. Es un libro que ha hecho llorar al lector. Quien no lo ha leído todavía, debe leerlo, es un libro extraordinario. Y perdónenme, cuéntales brevísimamente la sinopsis de Mamá, porque realmente merece la pena. No, mi madre, en 1947, momento de la posguerra civil española, con 15 años, en una aldea, sin nada, realmente para salvarla del hambre. Cuando digo hambre, es literalmente hambre, hambre, hambre. Mi abuela la coloca a mi madre en un barco y la envía a Buenos Aires, la tierra prometida, que éramos entonces, hoy somos la tierra destruida, arrasada. Y mi madre con nada, prácticamente analfabeta, y nunca había salido prácticamente de esa aldea, había ido una vez a Madrid, pero bueno, no tenía experiencia. Llega a Buenos Aires, unos tíos, abuelos, la recogen, la tienen consigo, con una especie de hija sustituta, no tenían hijos, y sirvienta, ¿no? Una mezcla medio rara, y bueno, ella crece siempre en ese lugar. Dicho sea de paso, hay algo curioso, y es que mi tío abuelo quería ser español. Era español, quería ser argentino. O sea, lo fino era ser argentino. Y lo español era... Argentinizarse. Argentinizarse. Lo elegante. Trataba de que no se le notara el acento español. El gallego, no quería que fuera gallego. Gallego, como dicen. Nosotros hablábamos bable cuando éramos chicos. Yo hablaba bable en casa. Pero tenía un hermano, Mino, que quería tocar la gaita, porque gustaba mucho tocar la gaita, y él no se lo permitía porque los vecinos se iban a enterar que éramos españoles nosotros, ¿no? Y eso no estaba bien. Entonces abría la tapa del sótano y Mino bajaba y tocaba la gaita en la clandestinidad, ¿no?, del sótano. Bueno, mi madre creció siempre con la tragedia de no poder volver, porque las cosas se... Iban a venir los hermanos, no vinieron, iba a venir su madre, no vino. Ella le costó mucho, fue pobre, le costó salir adelante, y quedó atrapada del otro lado. Y esto fue una tragedia siempre existencial, un drama existencial terrible. Así que cuando entró en una enorme depresión, nosotros, como buenos argentinos, mandamos al psiquiatra o al psicoanalista. En este caso, bueno, como argentinos que sois, fue a la psiquiatra, y claro, al año de que había ido a la psiquiatra había mejorado mucho. Entonces muy sorprendido, le digo, bueno, mamá, ¿y vos qué hablás con la psiquiatra? Y ella dice, bueno, no, bien, le cuento mi vida. Pero, ¿qué más? Porque a ver cómo era el encuentro de esos dos mundos, ¿no? Una mujer sofisticada, y mi madre. Bueno, no, le cuento las cosas, lo que siento. Ajá. ¿Y qué más, mamá? No, ella llora y ¿quién llora? La psiquiatra. Entonces yo voy y anoto la mujer que hacía llorar a ese psiquiatra. Así nace una idea, ¿no? Uh-huh. Digo, si mi madre puede hacer llorar a una experta en calamidades... Argentina. Esta tiene una historia de... Y ella me había dicho una vez, bueno, siempre querés escribir novelas de aventura. Te vas a volver rico cuando escribas Mi Aventura, me decía, ¿no? No me volví rico, quiero aclarar. Pero sí, sí fue muy interesante. Escribió Mamá. Porque ahí la escribí sin ficción. Es decir, la entrevisté durante 50 horas. Fue una experiencia muy fuerte, muy cambiante, muy dolorosa, porque me enteré de cosas que no... Porque creo que si tomamos a nuestros padres, los entrevistamos de verdad, a fondo, no les dejamos que pasen las cosas, sino que se detengan, que digan, ¿no? Vamos a encontrar cosas increíbles. No es historia antigua, es historia viva, ¿no? A partir de eso, también entrevisté a mi padre y armé una especie de árbol genealógico. Y bueno, ese árbol genealógico, para mi asombro, yo siempre digo que el árbol, cuando lo armás en serio, el árbol genealógico, forma tu cara.
forma tu rostro, ¿no? Finalmente. Pues estás ahí inscripto de una manera impresionante. Y Mamá fue un bestseller enorme en Argentina, una venta extraordinaria, y en España fue también muy bien, muy bien, muy bien. Sí, bien. Así que les recomiendo, ¿verdad? Mamá es una... Jorge tiene novelas, más novelas, más complejas, más... Pero Mamá, para mí, es la novela donde el escritor Jorge Hernández Díaz, de verdad, nace, se asienta... Es una novela sin ficción. Con Mamá. No, sin ficción. Con Mamá. Sí, Es una falsa novela, digamos. Es una... Sí, pero nosotros... Yo me había juramentado con Arturo de escribir novela de aventuras y de repente le mando Mamá. Y entonces lo voy a ver a Madrid. Me acuerdo que iba transpirando, ¿no? Sudando, diciendo, ¿qué va a decirme este? ¿Cómo escribes esto? Esta mariconada. Esta mariconada, claro, claro. Para llorar. Y me estaba esperando en el Café Gijón y me fui acercando. Él lo va a negar ahora. Pero le digo, bueno, Arturo, ¿y? No, me emocionó, me hizo llorar. Él bueno. Eso te lo dije para dejarte satisfecho. ¿No? Bueno. Pero realmente me emociona, me tiene una novela deliciosa que le recomiendo a todos que lea. Y bueno, ya se nos ha hecho la hora. Voy a hacer un poquito del malo de la película. No, ya tanto que nos gusta el cine. Qué lujo, ¿verdad? Escuchar. Bueno, yo no sé, yo sugiero, ¿para cuándo una novela a medias? No. Es muy riguroso él, es muy riguroso. Soldado, le dicen el soldado a él. Bueno, los hermanos Cohen han hecho películas no. maravillosas a dos manos. Dejaremos de ser amigos. Claro. Bueno, lo que sí es cierto es que dentro de muy poquito vamos a poder disfrutar lo nuevo, el nuevo trabajo literario de Arturo Pérez Reverte, que es Revolución, donde de nuevo, como decía Jorge Fernández Díaz, volvemos al pasado y volvemos a coger un héroe, que es Revolución, titular. Arturo, si se puede. Pues es una novela de aprendizaje. Un joven que en la Revolución Mexicana llega allí muy joven y muy inexperto, muy ingenuo, y termina siendo pues un ser humano adulto, lúcido y consciente de las reglas implacables que rigen la vida, la muerte y el mundo. El día 4 estará publicado por Alfaguara. La nueva novela de Jorge Fernández Díaz. No puedo decir nada. No se puede decir nada. Está en ello. Está mi editor acá y no me lo dice. Lo deja Emilio Rosales. Y bueno, y ya que hemos hecho juego ya para finalizar, ¿en qué película le hubiera gustado aparecer a Jorge como actor? ¿Alguna de Billy Wilder? Yo sé que a don Arturo le hubiera gustado en alguna de John Ford, pero... Sí, señor, pues, sí, señor, correcto, ¿eh? Correcto. ¿En cuál? A ver. Pues me hubiera gustado ser el oficial del parche... ¿Te acuerdas? Sí. En For Apache, me parece que es For Apache. Eso me gusta. Que por cierto era un héroe de guerra, por cierto, era un tipo. Bueno, eso otro día hablamos de eso. Es el del parche. ¿Y a Jorge? Bueno, a mí me hubiera gustado vivir en la mansión de Sunset Boulevard, ¿no? Y ver esa decadencia gloriosa y glamorosa. No nos hubiera gustado como Woody Allen haber sido la yema de los dedos de Warren Beatty por lo que tocó. Bueno, Jorge no se puede quejar de lo que ha tocado en la vida. Bueno, pues finalizamos aquí con esta maravillosa charla entre dos amigos y grandísimos novelistas. Gracias. Jorge Hernández Díaz, Arturo Pérez Reverte. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias. Un placer. Nos hacemos aquí una foto. Nos hacemos una foto aquí. Muchísimas gracias. ¿Está bien? Bueno, una valoración a lo que hemos oído. Se sientan. Bueno, yo creo que hemos asistido a un espectáculo maravilloso, ¿verdad? Hay que agradecer a Dolores Redondo y a César Pérez Gellida que hayan añadido, porque la verdad es que durante todos los días hemos tenido primeras figuras de la literatura, pero es cierto que este encuentro ha sido glorioso, sobre todo porque es muy complicado por agendas, él vive en Argentina, Jorge Fernández Díaz, es muy complicado que venga, Arturo ya saben que es muy reservado, y sobre todo porque, bueno, pues han querido, yo creo que hemos desbrozado un poquito, ¿no?, las técnicas de literatura de cada uno, se ha hablado de cine, de literatura, cada uno con sus puntos de vista, creo que hemos disfrutado mucho. Recordar que Revolución sale a la venta por Alfaguara, pero que podéis disfrutar dentro de poquito. Y con Jorge Fernández Díaz, como decía Arturo, no solamente esa trilogía de Remil
que les aconsejo, El puñal, La herida y traición, editado por Destino, sino también Mamá o cualquiera de sus artículos. Espero que lo hayan disfrutado. Mañana va a haber un cierre muy femenino, pero femenino porque ha coincidido por fechas, ¿eh? No por ningún punto en especial. Mañana estará Julia Navarro, Dolores Redondo. Por la mañana se cerrará Valladolid 2022. Yo creo que con el buen sabor de haber traído una variedad tan interesante como era, pues, Blue Jeans, Eloy Moreno. Ayer ya no recuerdo, María Oruña. Mañana vamos a tener Julián Navarro, bueno, por supuesto, ellos dos, pero también combinado con profesionales del mundo del vino, que, como están viendo, la botella, y para los que se han incorporado, los espectadores que se han incorporado esta tarde y no han podido venir antes, está esta mesa especialmente concebida como homenaje a Miguel Delibes, que, como ustedes saben, escribió algo y era de la... escribió algo bueno, además. Pero aquí están fragmentos personalizados por medio de Alberto del Campo, que es el escultor que lo ha hecho, del camino, de Diario de un cazador, Diario de un inmigrante, Las ratas. Qué mejor homenaje en Valladolid que esta mesa, ¿no?, que ha presidido y que ha tenido... Pues por aquí han pasado todos. Les esperamos mañana, y sobre todo con esta sensación de habiendo aprendido un poquito más de literatura, y con la intención, sobre todo, de, y me van a permitir la voz, sobre todo de que nos encanta la cultura y la literatura. Yo creo que no solamente salir, comprar el libro para que me lo firmen o no, sino porque hay que devorar literatura. Y decía Arturo Pérez Reverte, dentro de 30 años los libros en papel, pues, como van a desaparecer, pues tengamos nuestra biblioteca como un tesoro, porque eso va a permanecer por siempre. Nos vamos a ir, vamos a ver un resumen, ¿no?, de lo que es Valladolid 2022, y les digo que mañana les espero aquí a las 11 de la mañana para disfrutar en Valladolid 2022. Gracias a todos por venir.